sacado, sacado. Sus puertas son las del Hades y por ella muchos han caído. Oímos una gran explosión. Oímos una gran explosión. Siete truenos emitieron sus voces. Oh, esta vez hablaron claro. Los misterios de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa. Estamos en la segunda etapa de un misterio triple. Una parte fue hablada por el Hijo del Hombre y la otra está en ti. Oh, llegó acá ese mensaje de la paloma. Llegó acá ese mensaje de la paloma herida. Ha regresado otra vez. Ha regresado otra vez. En el poder de la palabra, hablando resurrección. Oh, hablando fe, completa redención. Oh, de un estado caído. Llegó acá ese mensaje de la paloma herida. Llegó acá ese mensaje con aclamaciones de gracias. Oh, ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección. Hablando fe de rato, completa redención. Estado caído, el poder que juzgará la tierra nos lleva más arriba hasta llegar a la séptima montaña. Oh, dígalo, de dimensión cambiaremos, de dimensión cambiaremos. Entraremos en otra tierra, estaremos con los que amamos, aquellos que ya se fueron. Oh, por el mensaje de la paloma. Llegó a casa el mensaje de la paloma, que ha regresado otra vez. Ha regresado hablando resurrección, hablando fe, oh, completa redención, de un estado caído, de un estado caído. Oh, llegó acá ese mensaje, llegó acá ese mensaje. Oh, llegó acá ese mensaje. Llegó a casa el mensaje. Él llegó a casa. Oh, consumado es. Ha regresado otra vez. En el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe. Con un estado caído.
amado es. Oh, aleluya. Vamos a orar, amén. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, porque tú pagaste el precio por nosotros, Señor, para regresar a casa, Padre. Y en esta tarde, Señor, hemos llegado a entender eso, Señor. Todo tu plan de redención, Señor. Que aunque en la cruz del Calvario, Señor, te dijeron bájate de la cruz y te creeremos, Señor, tú te quedaste ahí, Señor, por amor a nosotros, Señor. Oh, Señor, para pagar el precio del pecado, Señor. Tú diste la vida toda, toda la vida por nosotros, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te cantamos, Señor, te adoramos, Señor, con palabras de gratitud, Señor, con acciones de gracias, Padre, porque tú has hecho el pago, Señor, por nosotros, Señor, dándonos toda una plena, total redención, Señor, y ahora podemos regresar a una plena comunión contigo, Señor. Oh, cuánto te amamos, Señor. En esta noche, Padre, te pedimos que tú vengas y tomes el control en nosotros, Señor. Estamos atentos, Padre, a oír tu voz, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, y nunca cambia, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Todas estas cosas te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, amén. Oh, aleluya, gloria al Señor. Descansaba a la puerta de su tienda cuando el ángel del Señor lo visitó. Amén. Y le dio una promesa que al tiempo de la vida un hijo vendría a manifestar. Oh, pero Sara tras la tienda se rió. Siendo ya vieja, dar un hijo a mi Señor, y no creyó. Oh, Abraham descansaba, esperando en la promesa. Abraham descansaba a la puerta de su tienda cuando el ángel del Señor lo visitó. Le dio una promesa que al tiempo de la vida un hijo vendría a manifestación. Pero Sara tras la tienda se rió. Siendo ya vieja, daré un hijo a mi Señor. Oh, aleluya, gloria al Señor. Oh, hermano, pero el tiempo llegó. El tiempo llegó de la visitación en el tiempo. Dios cumplió. Oh, oh, oh. Pero el tiempo llegó de la visitación en el tiempo de la vida. Que la simiente de Abraham las puertas del enemigo poseerá. Se juró por sí mismo que la simiente de Abraham tú vencerías las puertas de tus enemigos poseerá. Oh, y le dio una promesa que al final de este tiempo cabalgaría esta vereda una vez más. Es su novia que es la Sara de Israel. Y Jesucristo en ella nacerá como lo fue. Oh, vamos a confesarlo en esta tarde. Nuestro tiempo ya.
llegó. Nuestro tiempo llegó de la visitación. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria al Señor! Pónganme su asiento, nuestras hermanas de Tumbe, nuestra hermana Carolai. Nuestra hermana Carolai tiene un especial para el Señor. Somos el ejército de la séptima estrella, ¿amén? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Que el enemigo no ha podido vencer. Aleluya.
Gloria al Señor, amén. Oh, aleluya. ¿Puede ponerse de pie? Sí, Señor. Cristo ha descendido a la tierra. Su simiente viene a vivificar. Su palabra está sembrada en el alma de una novia. Ella será como él, a su imagen. Una vez más, dígalo. Cristo ha descendido a la tierra. Su simiente viene a vivificar. Oh, su palabra. Su palabra está sembrada en el alma de una novia. Y ella será como él, así más. Los santos de las edades ya partieron. En los balcones de la gloria. En los balcones de la gloria está. Esperando en la promesa que albergaron en sus vidas. En sus vidas. Cuando rompa el alba resucitará. Toma Dios. Toma a Dios en su palabra. Mayores obras Dios en ti hará. En la tercera etapa tú serás la voz final. Y serás como él, a su imagen. Mayores obras Dios en ti hará. En la tercera tú serás la voz final. Y serás como él, a su imagen. Toda la naturaleza gime por la pronta manifestación de este pueblo escogido. De este pueblo escogido que será comisionado para proclamar liberación. Liberación. Oh, Dios ha hecho la escogencia. Dios ha hecho la escogencia. Toma tú la determinación. Toma tú la determinación de vivir este mensaje. De vivir que te lleva a verlo adentro. Que te lleva a verlo adentro. Oh, una experiencia con el Señor. Con el Señor. Oh, toma a Dios. Toma a Dios en su palabra. Mayores obras Dios en ti hará. En la tercera etapa tú serás la voz final. Serás como él. Oh, digámoslo sin música. Toma a Dios. Toma a Dios en su palabra. Mayores obras Dios en ti hará. Oh, en la tercera etapa tú serás la voz final. Y serás como él. Toma a Dios en su palabra. Toma a Dios en su palabra. Oh, mayores obras Dios en ti hará. Sí, Padre. Tú serás la voz final. Y serás. Y serás. ¿Cómo es? Así más. Oh, toma a Dios en su palabra. Toma. Mayores obras Dios en ti hará. En la tercera etapa. Oh, y serás. Y serás como él, a su imagen. Y serás como él, a su imagen. Imagen.
Esa es su promesa. Sí, Padre, aleluya. Puede tomar su asiento. Nuestras hermanas de Argentina tienen un especial para el Señor. Las hermanas de Argentina pueden venir.
Gloria al Señor. Aleluya, puede ponerse de pie. Él descendió para darte tu total liberación. Amén. Ya no estés oprimido. No dejes que ese filisteo te atormente más. Gloria al Señor. Este es tu año de jubileo. Levántate, posee tu herencia. Gloria al Señor. Ya no estés más oprimido. Él ha descendido para darte tu total liberación. Una completa redención. En Arizona una gran nuez se vio. Eran los ángeles trayendo el rostro de Jesús. En Arizona una nube se vio. Eran los ángeles trayendo el rostro. En Arizona. En Arizona una gran nube se vio. Eran los ángeles trayendo el rostro. Oh, Jesucristo se mostró. Jesucristo se mostró. Se mostró. Lo sé, yo reveló. Lo reveló. Jesucristo se mostró. Ello reveló, lo reveló en Arizona. En Arizona una gran nube se vio. Eran los ángeles trayendo el rostro de Jesús. En Arizona una gran nube se vio. Ángeles trayendo el rostro. Jesucristo apareció. Se apareció. Lo sé, yo reveló. Lo reveló. Jesucristo apareció. Rompió los sellos. ¿Para qué? Para traer una total liberación. El ángel fuerte rompió los sellos hoy. Para traer una total liberación. Jesucristo apareció. Jesucristo apareció. Se apareció. Jesucristo apareció, se apareció, los sellos reveló. Oh hermano, tu enemigo está muerto. Jesucristo apareció. Oh, oh. Jesucristo apareció. Venga a buscar una
afuera venga a buscar. A su novia llevará, a su novia llevará. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Cada día, dígamelo sin música, amén.
confiéselo de todo corazón. Cada día, cada hora, tú eres fiel, oh Señor. Oh, cada día, cada día, oh, cada hora, tú eres fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Digamos, muévete Espíritu. Escribe en mí tu palabra. Llena todo mi ser. Consume mi vida. Un vaso vacío yo quiero ser, para que tú vengas y me llenes. Escribe en mí tu palabra, llena todo mi ser, consume mi vida, muévete Espíritu, un vaso vacío yo quiero ser, para que tú muévete Espíritu, escribe en mí tu palabra. Oh, dígalo, llena todo mi ser. Consume mi vida. Muévete Espíritu, un vaso vacío yo quiero hacer. Para que tú vengas, oh Señor, y me oh, muévete Espíritu, escribe en mí tu palabra. Muévete Espíritu, escribe en mí tu palabra. Llena todo mi ser. Consume mi vida. Muévete Espíritu. Escribe en mí tu palabra. Vamos a decirlo otra vez. Consume mi vida.
hace un instante, hermanos. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Señor! Para siempre vive, para siempre reina. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. La diestra de Jehová hace proezas. Él todavía puede abrir el mar. Él puede echar el caballo y al jinete. Él es el Dios Todopoderoso. Él juntó a su pueblo con un propósito. Aleluya. En el fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos, de las edades, en la dispensación del tiempo, del fin, Él reunió un pueblo que pudiera creer su palabra, que pudiera andar paso a paso en el camino del Rey, hasta que un día pueda ser elevado de aquí. Un pueblo que ha sido cambiado de atmósfera, que el alma ha sido transformada, el cuerpo también será cambiado, la dimensión también. Son promesas dadas a nosotros. Gloria al Señor. No somos un grupo religioso, no somos una secta, no somos un clan, un club social. Somos la novia de Jesucristo. Un pueblo comprado con la sangre. Somos la sangre del Señor, la voz de la sangre en este día, hablando a través de la novia. Sí, Señor. Si alguna vez pensamos que no somos nada, éramos nada. Pero cuando Dios nos llamó y reveló lo que éramos, cuando rompió nuestra amnesia, cuando nos dio un impacto y nos trajo a luz lo que somos, lo que éramos antes de estar aquí, conocerás como fuiste conocido. Esa es la razón por la que estamos aquí. Un pueblo que cree en un Dios sobrenatural, y Él puede hacer cosas sobrenaturales ahora. No estamos aquí por medios humanos. Estas cosas no es humana, ¿se dieron cuenta? Estamos aquí celebrando el 50 años, el jubileo de la aparición de la nube misteriosa. No es una coincidencia. Dios sabe que somos un pueblo que puede ver cosas que el mundo no puede ver. El mundo cree algo ficticio, una ilusión de lo que el hombre puede vivir, comer, alimentarse, pero nosotros estamos viviendo de un mundo invisible, de cosas que Dios nos revela a nosotros. No creemos en el mundo creado por la sociedad, por el periódico. Creemos en un mundo que Dios nos revela a nosotros. Gloria al Señor. Entonces Dios prometió que Él vendría en este día, que aparecería, que la teofanía de Él vendría a guiarnos. Él prometió un profeta para abrir la palabra en esta hora. Él prometió que habría un pueblo que creería esa palabra. Y por eso estamos aquí. ¡Aleluya! 50 años que el mundo dice que Jesucristo no resucitó. 50 años que Él ha venido apareciéndose a nosotros para mostrarnos que está al vivo, con señales indubitables de su resurrección. ¡Aquí está Él! ¡Ve y di que yo vivo! ¡Gloria al Señor! Estamos aquí con un propósito: recibir la palabra del Señor. Dios escogió un pueblo para esta hora, para este lugar. Él cogió un vaso y escogió la palabra que nosotros tenemos necesidad de recibir. Estamos clamando por una clase de palabra, y Dios dio esa clase de palabra, un alimento espiritual para su debido tiempo. No cualquier clase de alimento, no el alimento de cualquier tiempo. El alimento para esta hora, para este tiempo, para este pueblo, para este reto. ¡Aleluya! Él no puede fallar. Vamos a ponernos en pie y recibir la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Muévete, Espíritu! ¿Podemos decirlo? Mientras que se acerca el predicador, vamos a darle tiempo para saludar a nuestros hermanos. Mañana, pasado, pero hoy día, démosle tiempo a la palabra. Dejemos que la inspiración del Señor corra, fluya, haga lo que quiera. Este es el día que la nube apareció. Este es el día que Jesucristo resucitado apareció. Nosotros somos la evidencia. Aleluya. Muévete, Espíritu. Digámoslo una vez más.
ojos y dígaselo. Que esperamos, amén. You can expect and you will receive it. Y vienes con expectativas atrás, con la resulta. And there's a lot of expectation here tonight. Y hay muchas expectativas aquí esta noche. And we have a right to have that kind of expectations. Y tenemos derecho para tener esa clase de expectativa. Because we understand the hour. Porque entendemos la hora. And we understand what has been promised for us in this hour. Y entendemos qué ha sido prometido para nosotros en esta hora. And God has convinced us that we are His people. Y Dios nos ha convencido, somos su gente. Are we not His people? ¿No somos su gente? He said, "Let us see God in nature." Él dijo que veremos, tenemos que ver Dios en naturaleza. Let us see God in His Son. Debemos ver Dios en su Hijo. Let us see God in His Word. Debemos ver Dios en su palabra. Did it stop there? ¿Puedes parar allá? I don't think so. No pienso. If I remember, si yo acuerde, he said, "Let us see God in His people." Él dijo que debemos ver Dios en su pueblo. Amen. Amen. This is the climax. This is the climax. God in His people. Dios en su pueblo. Amen. Amen. Certainly very happy to be with you this evening. Ciertamente estoy muy feliz para estar aquí con ustedes esta tarde. And Brother Bram says, I'm identified with a people like this that feels the Spirit of God. Hermano Branham dice que estoy identificado para ver el Espíritu Santo en su medio. That know He's real. Que conoce él es real. That know He's unveiled. Y sabe que es desvelado también. The mighty God. El Dios todopoderoso. Is unveiled before us. Está desvelado delante de nosotros. He's in plain view. Él está en plena visión. We have beheld Him. Hemos visto a él. That is why we have been changed. Por eso estamos siendo cambiados. Into His image. En su imagen. If we didn't behold Him, si él no reveló, it's because either of two things. Porque dos cosas. That we are blind. Que somos. That we are blind. Somos ciegos. Or there's a veil upon Him. O hay un velo sobre nosotros. But there's no veil upon Him. Mas no hay no velo sobre él. He says the unveiling of God. Él dice develamiento de Dios. The mighty God. Dios todopoderoso is unveiled before us. Está desvelado delante nosotros. And our eyes have been anointed. Y nuestros ojos han sido ungidos. With eye salve. Con colirio. Didn't He say, "Come"? No dijo él, ven. And get your eyes anointed with eye salve. Consiga su ojo para ser ungida con colirio. How many remember He says that? ¿Cuántos sabe él dijo eso? Amen. Amen.
Does he give false promises? ¿Él hace promesas falsas? He doesn't. ¿Él no? His unfailing words of promise. Palabra infalible de promesa. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria a Dios. Then if our eyes are anointed, si entonces nuestros ojos son ungidas, and he's unveiled, y él está desvelado, wouldn't we see Jesus? ¿Y podemos ver Jesús? That's right. Correcto. Sirs, we would see Jesus. Señores, nos veremos a Jesús. Have we come to see Jesus? ¿Hemos venido acá para ver a Jesús? That's right. Correcto. They saw Moses. Ellos han visto Moses. They saw Elijah. Ellos han visto Elías. We saw one like Moses. Hemos visto uno como Moisés. Calling the Exodus. Llamando el Éxodo. We saw one like Elijah. Hemos visto uno como en Elías. Come to take us out of that Jezebel's condition. Viniendo para sacarnos de esa condición de Jezabel. But then in the end, mas al fin, we saw Jesus. Hemos visto a Jesús. Amen. Amen. In human flesh. En carne humana. Is that right? ¿Es esto correcto? Not the corporal body. No el cuerpo corporal. In human flesh. En carne humana. Amen. Amen. Jesus in bright form. Jesús en la forma de la novia. In the bright age. En la edad de la novia. In the bride coming. En la venida de la novia. That's what he taught us. Eso es que él nos enseñó. Glory be to God. Gloria a Dios. He was looking for all kinds of things. Dios estaba procurando por toda clase de cosas. He says, look away to Jesus. Dice, apartar la mirada hacia Jesús. Who do you say this is? ¿Quién dice eso es? Amen. Amén. What a great thing. Qué grande cosa. Has come to us in this day. Ha venido a nosotros en este día. May he make it real in our hearts over que these days. Lo haga real para nosotros durante esos días. Certainly want to greet all these precious ministers. Ciertamente yo quiero saludar a todos esos ministros preciosos. Something good always happen. Algo bueno siempre acontece. When men of God. Cuando hombres de Dios. Is humble. Que están humildes. And love Jesus Christ. Que aman Jesucristo. And love his prophet. Que aman su profeta. And love his message. Que aman su mensaje. Could put away our disagreements. Pueden alejar sus desacuerdos. And agree. Y estar en acuerdo. On what he has done. Sobre que él ha hecho. When we come together. Y si venimos juntos. Great things could happen. Grandes cosas sucederán. Great things will happen. Grandes cosas sucederán. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be his wonderful name. Bendito sea su nombre maravilloso. Hallelujah. Hallelujah. The great sacrifice that has taken place here. Mira el gran sacrificio que ha sucedido aquí. Qué cosa. Look what a few people that believe in God and what He has done for them can do. Mira un poquito gente que creaba que Dios ha hecho y es que mira que ellos pueden hacer. You walk in here in a country like this. This is a paradox. Pueden entrar en un país en esta manera para entrar aquí es un paradoja. That's right. Correcto. But it shows. Mas se muestra. When you can see the unity of the one God in the one church. Puedes ver la unidad de un solo Dios en una sola iglesia. They can achieve great things. Puede lograr grandes cosas. Hallelujah. Hallelujah. When people rally around the gift. Cuando la gente se rodean alrededor del don. That God has given them. Que Dios les ha dado. It can take them into a golden age. Puedes llevarte a una edad dorado. Hallelujah. Hallelujah. You see, when you look, what do you see? Él dijo que cuando veas, ¿qué ves? He says, depends on what you're looking for. Se depende que estás buscando. Amen. Amen. Because if our eyes are watching through the word, si nuestros ojos están mirando a través la palabra, we can see so many things. Podemos ver muchas cosas that God is doing. Que Dios ha hecho. Amen. Amen. We can recognize His presence is already here. Podemos reconocer ya su presencia está aquí. I'm just talking to you a little bit to give them a time to get this thing fixed right. Estoy solamente hablando contigo para darles un espacio para arreglar esa cosa. Because we're not in too much of a hurry. Porque no estamos apresurados. Because God is in control. Porque Dios está bajo control. This is the great thing. Esta es la grande cosa. We can believe in Him. Venimos para creer. We come doing it not by might, by power. Venimos para sabernos por fuerza ni poder. It's not Him that will it or Him that run it. No es el que corre o el que quiere. But we come knowing.
mas venimos sabiendo. When two or three are gathered together in His name, cuando dos o tres están juntados en su nombre, His name was written on His thigh, su nombre está escrito en su muslo, and His name is sealed in our forehead, y su nombre está sellado en nuestro frente, and His name is revealed in the book, y su nombre está revelado en el libro. Hallelujah! Hallelujah! So when we come as sons of God and daughters of God, y cuando venimos como hijos y hijas de Dios, the family in heaven and on earth, el padre en el cielo y en la tierra, His name after the Lord Jesus, está la familia en el cielo y en la tierra. And we gathered in the only provided place of worship. Y estamos reunidos en un único lugar provisto para la adoración. Well, we've gone past Chiclayo now. Entonces, esto es pasado allá de Chiclayo ahora. We've gone past this building here. Hemos pasado ese edificio. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We talk about being in Christ. Estamos hablando acerca de estando en Cristo. Where the carcasses. ¿Dónde está el cuerpo muerto? Where will the eagles be gathered? Allá se juntarán las águilas. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. Where the blood is correctly applied. Donde la sangre está correctamente aplicada. And where the spirit abides. Y donde la, el espíritu Let mora. The death angel pass. Entonces deja pasar el ángel de la muerte. Hallelujah. Hallelujah. Why? ¿Por qué? God's covenant people. Dios está, el pacto de Dios en medio de la gente. This is a great time. Es un gran tiempo. I've come with great expectations. He venido con gran expectativa. Amen. Amen. And I like the spirit I feel. Y me gustó ese espíritu que yo siento aquí. I like the look on the faces. Me gustó las sus expresiones en sus rostros. Nobody's looking confused. Nobody's looking confused. Nadie parece confundida. Nobody's looking like they're lost and they don't know where they are. Nadie parece que no están perdidas, no sabe dónde están. Hallelujah. 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 Praise His mighty name. Alabado sea su nombre maravilloso. When you see that in the people, cuando puedes ver eso en un pueblo, you know something good is going to happen. Sabemos que algo bueno se sucederá. Let us pray. Oremos. Father, we are so thankful this evening. Padre, estamos agradecidos esta tarde. For this great divine presence that we feel in our midst. Esa gran presencia divina que sentimos en nuestro medio. To know the King of Glory has come down. Para saber que el Rey de Gloria ha descendido. He spread His wings over His people. Se extendió sus alas sobre su gente. And Lord God, there's a confidence in every heart. Y Señor, hay un confianza en cada corazón. May Your Holy Spirit, que su Espíritu Santo, move away every veil, quitar cada velo, drive away every contrary spirit, aleja cada espíritu contrario, that would come and try to rob your children, que está tratando para robar su gente, from the things that You have intended for them, de las cosas que has entendido para darles. And may You lead and direct us this evening, y guiarnos y dirigirnos esa tarde. May the great guide, the blessed Holy Spirit, el gran guía, el bendito Espíritu Santo, move us and direct us, dear God. Muévanos y dirigirnos, Señor. And Lord God, may You bring us all under the quickening influence. Señor, nos traerá bajo la influencia vivificado. And let the Spirit quicken word come forth from Your mouth. Y que la palabra vivificado por el Espíritu sale de su boca, Señor. And may it create such a living faith in every heart. Que eso crea un tan faith viva en cada corazón. Because faith is the victory that overcometh this world. Porque fe es la victoria que vencerá. And faith come by hearing and hearing by the word of God. Y fe viene para oír y oyendo la palabra de Dios. And this is a time of great deliverance. Y es un tiempo de gran libertad. You said proclaim liberty. Dice proclamar libertad. Throughout all the land. A través toda la tierra. And to all the people. Y a todas las moradores. And may everyone that is not in the right place. Y ellos que no están en su correcto lugar. That don't have the victory as they should. Que no está teniendo la victoria que ellos deberían tener. God, may Your Holy Spirit. Señor, que su Espíritu Santo. Give special attention. Dar atención especial. To the sick. A los enfermos. To the needy. Los que to the weak, a los debiles, to the captive, los cautiverios, to those that are shut up in the prison, encerrado en cárcel. May You open every prison door. Que abrirás cada cárcel, Señor. May You break every chain. Quebrantará cada cadena, Señor. May You do the exceedingly abundantly above all we can ask or even think.
y haga es sobresaliente sobre todo lo que pedimos y podemos pensar, Señor. Let your presence be felt. Que su presencia puede ser sentido. In such a way. En tan manera. The Lord will lift us up into a place where it will be impossible to disbelieve. Señor, puede levantarnos un lugar, en tal lugar será imposible para no creer, Señor. And when we leave this service, y cuando saldremos del culto, all that we come expecting to receive, todo lo que venimos aquí para recibir, all that we had need of, todo lo que necesitamos, all that we ask with faith believing, todo lo que pedimos por la fe creyendo, we'll have that blessed assurance. Podemos tener esa bendita seguridad. That these things are settled. Si esas cosas están establecidas. We see the reality of it. Podemos ver la realidad de esas in cosas. In our very own lives. En nuestras propias vidas. May you grant it, Lord. Concédelo, Padre. Bless your word tonight. Bendiga su palabra bless esta noche. Bless your ministers. Bendiga sus bless ministros. The people. Bendiga la gente. Many have come from far and near. Muchos han venido de lejos y cerca. Many have made great sacrifices. Muchos hicieron sacrificios and grandes. And especially the pastor in this church. El pastor y su iglesia. And we pray that you will bless all. Oramos que bendiga a todos. And you will be praised and magnified in our midst. Y será alabado y magnificado en nuestro medio. For the great things that you will do. Para las grandes cosas que harás. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. And for your glory. Y para su gloria. Amen. 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 Why don't you turn and greet your brother and sister? Vamos a saludar a su hermano, su hermana. Dice Dios les bendiga. Help me, Timmy. Help Michael. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. February the 28th. Febrero 28. 2013. It's a great time for believers. Es un gran tiempo para creyentes. 50 is a great number. 50 es un gran número. When you read about 50 in the Bible, it gives you expectations. Cuando leas acerca de 50 en la Biblia, te da grandes expectativas. When you know the numerology of the Bible, cuando conoces el numerología de la Biblia, and you see 50, y puedes ver 50, and you don't have expectation, y no tienes expectativas, something is wrong. Algo es errado. Because when you know the numerology of the Bible, porque cuando conoces numerología de la Biblia, you know that Jesus Christ is the same, y conoces que Jesucristo es lo yesterday, mismo, ayer, and today, y hoy, and forever, y por los siglos. Amen. Amen. That does something to you. Eso hace algo para ti. I'd like to invite your attention to Leviticus 25. Yo quiero invitar su atención al libro del Levítico, capítulo 25. I want to greet all the ministers and all the churches. Yo quiero, and all those that are streaming. Yo quiero saludar a todos los ministros y todas las iglesias y todos los que están transmitiendo. Amen. Amen. I would like to speak on a little subject and call it the final jubilee. Me gustaría hablar por un tema esa noche, el jubileo final. Amen. Amen. And I have a little subject. Tengo un tema. Our release and our return under the seventh seal. Nuestra remisión y nuestro regreso debajo el séptimo sello. And we want to look at the day of atonement. Queremos ver, mirar el día de expiación. And the year of jubilee. Y el año de jubileo. To find out what does jubilee mean to us. Para hallar qué significa jubileo para nosotros. We just the word could excite you. Solamente la palabra puede excitarte. But the meaning. Mas la qué significa. Understanding the reality. Entendiendo la realidad. It could give you faith, settled faith. Puede te da fe establecido. Leviticus 25, verse 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años.
then shalt thou cause the trumpet of Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. And you shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. Santificaréis en año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. It shall be a jubilee unto you, and you shall return every man unto his possession, and you shall return every man unto his family. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. A jubilee shall the 50th year be unto you. El año 50 os será jubileo. You shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. For it is the jubilee. Porque es jubileo. It shall be holy unto you. Santo será a vosotros. And you shall eat the increase thereof out of the field. El producto de la tierra comeréis. In the year of this jubilee, you shall return every man unto his possession. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Drop down to verse 23. Vamos a bajar en versículo 23. The land shall not be sold forever, for the land is mine, for you are strangers and sojourners with me. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros postreros y extranjeros sois para conmigo. And verse 28. Versículo 28. But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that had bought it until the year of Jubilee. Mas si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. And in the Jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession. Y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. May the Lord bless you in his word. Have a seat. Que Dios bendiga la lectura de la palabra. Pueden sentarse. Dios le bendiga. We are taught in the Bible that all scripture is given by inspiration. Estuvimos enseñado en la Biblia que todo escritura fuera dado por inspiración. Because scripture is the word of God. Porque escritura es la palabra de Dios. The scripture cannot be broken. La escritura no puede ser rotado. Heaven and earth will pass away. Los cielos y la tierra pasará. But the word of God, the scripture. Mas la palabra de Dios, la escritura. Could never pass away. Nunca pasará. Hallelujah. Hallelujah. And realizing this. Y dando cuenta de eso, then this was an ordinance that God gave. Eso era una ordenanza que Dios ha dado. An ordinance of the year of Jubilee. Una ordenanza acerca del año de jubileo. And we find out, y descubrimos, this was connected to the day of atonement. Eso fue conectado al día de expiación. They could not blow the trumpet before or after. Ellos no pudieran tocar la trompeta antes o después. Because God specified when it should be blown. Porque Dios especificó cuándo deben tocar. Because esto. God has something in mind. Porque Dios tiene algo en mente. Amen. Amen. God said, "You shall cause the trumpet of Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month." Dios dice, causará tocar la trompeta en mes 10, el séptimo mes. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. El día de expiación tocará la trompeta por toda la tierra.
You see, there's no blessings. No hay ninguna bendición. There's no promises. No hay ninguna promesa. Outside the atonement. Fuera de la expiación. Everything that is promised the bride. Cada cosa que se ha prometido a la novia. Everything that God can do for you. Todas las cosas que Dios puede hacer por ti. Is done in Christ. Está hecho en Cristo. We are blessed with all spiritual blessings. Estamos bendecidos con todas bendiciones espirituales. In heavenly places. Lugares celestiales. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. In him we have redemption. En él tenemos redención. Through his blood. Por medio de su sangre. And the forgiveness of sins. De perdón de pecado también. According to the riches of his grace. Segundo a la riqueza de su gracia. And we are accepted. Estamos aceptados. In the beloved. En el amado. Because his works. Porque su obra. Was finished. Fueron terminadas. Before the creation of the world. La fundación del mundo. God never taught a new thought after that. Dios nunca ha pensado un nuevo pensamiento después de esto. But what God did, más que hizo Dios, down through the age, durante las edades, God was slowly unfolding his word in part, in part, in part. Dios lentamente estaba desenvolviendo su palabra en parte, en parte, en parte. Because this ordinance of jubilee, porque esa ordenanza de jubileo, it was observed by the children of Israel. Fue observado por los hijos de Israel, who was taken out of Egypt, que fueron sacados de Egipto, and brought into Canaan, y traído en Canaán. And under Joshua, y bajo Josué, he divided the land. Él dividió la tierra. And every tribe got a portion. Y cada tribu recibió su porción. And every tribe was placed in the inheritance. Y cada tribu fue posicionado en su herencia. And every family in that tribe, y cada familia en ese tribu, got a portion. Consiguió una the inheritance of the tribe. De la herencia de aquel tribu. Because God economized under a divine pattern and a divine order. Porque economía de Dios fueron establecido por un patrón divino y un. The tabernacle was in the midst. El tabernáculo medio. Because God took his prophet up in the mountain. Por Dios tomó su profeta la cima de la montaña. And God descended in a cloud to his prophet. Y Dios descendió en una nube a su profeta. The Exodus prophet. El profeta de Éxodo. Who had taken the people out. Que estaba sacando la gente por fuera de la esclavitud. To bring them to possess an inheritance. Para traerles para poseer su herencia. Because they were in Abraham. Porque ellos estaban en Abraham. When God gave Abraham the land. Cuando Dios ha dado a Abraham la tierra. And God told Abraham. Dios dijo a Abraham. This possession. Esa posesión. Is an everlasting possession. Es una posesión perpetua. Amen. Amen. God gave it to him. Le daré. Unconditionally. Incondicional. Hallelujah. Hallelujah. And it was the covenant was for you and your seed after you. Y el pacto era para ti y su descendencia. But the book of Hebrews teaches us. El libro de Hebreos nos enseña. That when Abraham met Melchizedek. Cuando Abraham encontró Melchizedek. Levi was in Abraham. Levi estaba en Abraham. Because Jacob was in Abraham. Porque Jacob estaba en Abraham. Because Isaac was in Abraham. Porque Isaac estaba en Abraham. And out of Abraham came Isaac. Y de Abraham vino Isaac. Out of Isaac came Jacob. Y de Isaac vino Jacob. And out of Jacob came the 12 tribes. Y de Jacob vino los 12 tribus. Hallelujah. Hallelujah. So God was always seeing them in the land. Entonces Dios siempre está viéndoles en la tierra. And that's why when mothers. Por eso cuando Hebreos was in childbirth. Estaba en dolor de parto. Jacob's wives, las esposas de Jacob, when they were bringing forth the children, cuando estaban dando luz a esos hijos, in the labor pain, en sus dolores de parto, they was crying out, estaban clamando, Judah. That's right, Zebulun, Zebulun, Asher, and in that cry, en aquel clamor. There was a placing connected to that birth. Había un posicionamiento conectado con ese nacimiento. That's right. Correcto. It was not revealed to them what it was about. No era revelado a ellos acerca de qué era eso. Because God doesn't always reveal it when you want to know it. Porque Dios siempre no lo revela cuando quiere saber. God has a time appointed for the revelation. Dios tiene un tiempo designado para esa revelación. That's why 7 church ages had to go. Por eso 7 edades de iglesia tuviera que ser. Because God appointed this day.
Porque Dios designó in esa the days cosa. Of the voice of the seventh angel. En los días de la voz del séptimo ángel. Then the mystery will be finished. Entonces se consumirá then ese misterio. Will be entonces los sellos serán abiertos. Then will be revealed. Entonces será revelada. But it will unfold for seven church ages. Mas va a ser revelada durante siete edades de la iglesia. And people only knowing in part. Y la gente sabiendo solamente en parte. And to keep it like that. Y para mantener en esta manera. God didn't put no prophets in there. Dios no puso profeta allá. So reformers. Entonces reformadores. Is not prophets. No son profetas. And from Irenaeus. Desde Ireneo. To Wesley. A Wesley. Is reformers. Son reformadores. There's only two prophets. Solamente hay dos Paul profetas. And Brother Branham. Pablo y hermano Branham. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Gloria. One brought the foundation revelation. Un trajo la revelación fundamental. One brought the capstone revelation. Otra trajo la revelación de la piedra corona. To turn our hearts back. Para convertir nuestros corazones Hallelujah. De vuelta. Aleluya. Aleluya. So when we look and see, entonces cuando miramos, they was crying out. Ellos estaban clamando. And when Joshua came, when Moses went up in the mountain, cuando Moisés subió en la montaña, it was then God told Moses. Era entonces Dios dijo a Moisés. How they should march. Como ellos deben marchar. How they should camp. Como ellos deben acampar. That's right. Numbers correcto. One reveals that to us. Números 1 reveló eso a nosotros. Because number one, Numbers 1. Porque en Números capítulo 1. The people are at Mount Sinai. La gente está en Monte Sinaí. Because Moses went up in the mountain in Exodus. Porque Moisés se subió en la montaña en Éxodo. See the pattern? ¿Ha visto el patrón? Then they built everything. Entonces ellos edificaron todo. Then at the end of Exodus, al final de Éxodo entonces, the glory of God come down. La gloria de Dios bajó. In the tabernacle. En el tabernáculo. And when they begin to march, cuando ellos comienzan a marchar, they had to march in order. Ellos tuvieron que marchar en orden. According to a heavenly pattern. Según a un orden celestial. That's right. Correcto. God told Moses. Dios dijo a Moisés. This is a special people. Eso es un clase de gente especial. What you see in heaven. Que estás viendo en el cielo. Represented on earth. Representarás en la that, tierra. That will be done on earth as it is in heaven. Se ha hecho su voluntad que está en el cielo, que está en la tierra. Because God planned. Porque Dios ha planeado. Is to come and live among the Exodus people. Para venir y vivir en el medio de la gente de Éxodo. That was called out by the Exodus prophet. Que estaba llamado por fuera por medio del profeta de Éxodo. Do you know that still his plan? ¿Conoce eso todavía hoy día su plan? God can't live among the Baptists. Dios no puede vivir en el medio de bautistas. He can't live among the Jehovah's Witnesses. No puede vivir en medio de testigos can't de Jehová. Live among the Seventh-day Adventists. No puede vivir en el medio de los adventistas. That's why God called his people. Por eso Dios llamó por fuera su by pueblo. A prophet. Por medio de profeta. And gave the promises to them. Y ha dado las promesas a ellos. Hallelujah. Hallelujah. That I may dwell among them. Entonces puedo habitar en el medio de ellos. And when they came in that land. Cuando ellos vinieron a esa tierra. Joshua and Eliezer. Josué y Eliezer, they begin to place the people out. Ellos comienzan a posicionar la gente. Eliezer, the priest, Eliezer el sacerdote, in the casting of the lots, echando las suertes, it determined the destiny of the people, determinando el destino de la gente. Because now they had come into the inheritance. Porque ahora ellos han entrado en su herencia. And after they fight and possess the main cities of the land. Y después ellos han luchado o poseyeron las ciudades principales en la tierra. They had to be placed in the position. Ellos tuvieron que ser posicionados en su herencia. And everybody had a portion. Y cada uno tuvo su porción. Every tribe. Cada tribu. Every family. Cada familia. Had a portion. Tuvo una porción. Well, from time to time, entonces, tiempo tras tiempo, people stray. La gente estaba descarriado. People get away from the word. Alejándoles de la palabra. Just like Adam did in the garden. Exactamente como Adam hizo en el huerto. He didn't lose the word. Él soltó la palabra. He lost his inheritance. Él perdió su herencia. He lost his fellowship. Él perdió su compañerismo. He lost his power over the earth. Él perdió su poder sobre la tierra. His dominion. Su dominio. Amen. Amen. But God gave a prophecy. Mas Dios ha dado una profecía. The woman will have a seed. La mujer tendrá un semeniente. And that seed will come and bruise the serpent's head. Ese semiente vendrá e herirá la cabeza del serpiente. And those things that was lost. Esas cosas que fueron perdidos. Will come back. Vendrá. You catch something there? ¿Está captando algo ahí? It can't come back without atonement. No puede regresar sin expiación. It is tied to the atonement. Está conectado a la expiación. It's not we grabbing for something. No estamos alcanzando para coger algo. It's our faith in the atonement. Es nuestra fe en la expiación. Hallelujah. Hallelujah.
It's not boy 50 years. No, es que es 50 años. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, gloria a Dios. Happen. Algo va a acontecer. No, no, no. No, no, no. Is your faith in the atonement? Es la fe en la expiación. Because that book is open. Porque ese libro está abierto. The one who died. El que murió. The one who is the atonement. El que es la expiación. He's the only one going to take the book. Ese es el uno, único que podía tomar el libro y para quebrar los sellos. And in that book, en aquel libro, have names hay nombres of the elected people, de los escogidos, to whom that inheritance is given. A los cuales esta herencia está dado. Hallelujah. Aleluya. And there's a preaching. Hay una predicación. There's a blowing of the trumpet. A un tocar del trompeta. That people, que la gente, will begin to recognize the day. Comienza a reconocer su día. And recognize the message. Comienza a reconocer su and mensaje. See the name in the book. Y puedes ver su nombre en and el libro. Know what belong to them. Y va a tomar que pertenece Hallelujah. A ellos. Aleluya. And they'll go back and take it. Y regresarán y tomarlo. Because when the children of Israel heard that trumpet. Porque cuando los hijos de Israel oyeron esa trompeta, you could have a foreigner or a stranger. Podía tener un extranjero. Who is not a true born Israelite? Que no es un verdadero israelito nacido. And you hear that trumpet. Y estaba oyendo esa trompeta. So, woo. Y dice, woo. That's so powerful. Eso suena poderoso. And he wants to go after. Quiere perseguir eso. So, where are you going? Y dice, ¿dónde vas? You have no inheritance. No tiene herencia. This don't relate to you. Eso no pertenece a ti. Who is your father? ¿Quién es su padre? Leviticus 24. Levítico 24. There was a man. Había un hombre. Whose father was an Egyptian. Cuyo papá era un egipto. But his mother was an Israelite. Mas su madre era israelita. It tells you. Te dice. In a, the history of that says. La historia de eso nos dice. This was the man who was striving with the Egyptian. Esa era el hombre que estaba luchando con los egipcios. Because this man had raped. A man wife. Porque ese hombre violó la esposa de un hombre. And Moses came and killed the Egyptian. Y Moisés vino y mató este egipto. Well, the woman was a believer. Mas esta mujer era un creyente. She came out in the Exodus. Ella salió en el Éxodo. And she bringing the son. Y estaba trayendo ese hijo. Then the son came and began to camp. Ese hijo vino y comienza a acampar. In Dan. En Dan. Dan is the eagle. Dan es el águila. So. Some of the believers says, alguno de los creyentes you can't camp here. No puede acampar acá. Your father is Egyptian. Su padre es un egipto. It has 12 stars. Hay 12 estrellas. It has 12 tribes. 12 tribus. It has 4 cherubim. Hay 4 querubines. We camping in order. Estamos acampando en orden. All them is 12 sons of Jacob. Todos esos son 12 hijos de Jacob. This is no place for no Egyptians. Ese no es un lugar por egipcios. Your father don't have representation in them stars. Su padre no tiene representación en esas estrellas. Them celestial bodies. Esos cuerpos celestiales. You catch that? ¿Está captando esto? God told Abraham, so shall your seed be. Dios dijo a Abraham, así será su descendencia. Star is celestial body. Estrella significa cuerpo celestial. Body terrestrial and body celestial. Hay cuerpo terrestre y cuerpo celestial. Celestial bodies speak of theophanies. Cuerpos celestiales habla acerca de teofanías. This message is redemption. Ese mensaje es redención. This message is full restoration. Ese mensaje es plena restauración. Going back to the Garden of Eden. Regresando al huerto de Edén. You have to have representation. Tiene que tener representación. You have to have a theophany. Tiene que tener un teofanía. Hallelujah. Hallelujah. You have to be in the thoughts of God. Tiene que estar en los pensamientos de Dios. We were chosen in Christ. Estuvimos escogidos en Cristo. They were chosen in Abraham. Ellos fueron escogidos en Abraham. And predestinated. Y predestinada. To obtain an inheritance. Para obtener una herencia. In Canaan. En Canaán. Hallelujah. Hallelujah. And the angel of God, el ángel de Dios, came down, descendió, and God told Moses, Dios dijo a Moisés, I've sent my angel, y envié mi ángel, to bring you to the place, para llevarle al lugar, I have prepared for you, que he preparado por ti. We are in journey, estamos en jornada, that same angel, ese mismo ángel, that same pillar of fire, ese mismo columna de fuego, that same pillar of cloud, ese mismo columna de nube, that was in the first Exodus, ese en primer Éxodo, in the second Exodus, estaba en el segundo Éxodo, that same angel, ese mismo ángel, is in the third Exodus, está en el tercer Éxodo, bringing us, trayéndonos. Into the Holy Ghost, al Espíritu Santo, into our theophany, en nuestra teofanía, into our glorified body, en nuestro cuerpo glorificada. All of this is our inheritance. Todo de este es nuestra herencia. Because Canaan land, porque la tierra de Canaán, represent the Holy Ghost, representa el Espíritu Santo. And Israel, y Israel, in Canaan, en Canaán, represented, representaron, the church in the Holy Ghost, la iglesia en el Espíritu Santo. Israel types the church. Israel es un tipo de la iglesia. Hallelujah. Aleluya.
They come to three stages. Ellos pasaron por medio de tres etapas. Justificación. Coming to the Red Sea. Pasando el Mar Rojo. Sanctification. Santificación. In the wilderness. En el desierto. Test the first fruit at Kadesh Barnea. Probando esas primicias en Kadesh Barnea. The Pentecostal age. La edad pentecostal. Hallelujah. Hallelujah. The opening of Jordan. El abrir de Jordán. The opening of the seals. El abrir de los sellos. To bring us into our inheritance. Para traernos en nuestra herencia. Ephesians. At the end of the age. Al final de la edad. Where sons and daughters. Donde hijos y hijas. Is to be placed positionally. Iban a ser posicionados posicionalmente en su propia herencia. And they had a law. Hay una ley. Every man, cada hombre, must know his landmarks. Deben conocer sus puntos de referencias. And anybody, y cualquier persona, that move your landmark, que mueva su punto de referencia, they had a law, había una ley, to kill that person, para matar a aquel persona, because he's trying to rob somebody, porque él está tratando para robar a alguien, from what God has given to them, de lo que Dios le ha dado. Well, the apostolic fathers, entonces los padres apostólicos, they live in the Holy Ghost, ellos vivieron en el Espíritu Santo, they came out of Judaism, ellos salieron del judaísmo. They saw the atonement. Ellos han visto la expiación. Jesus. Jesús. They were baptized. Ellos fueron bautizados. They were identified with the Lamb. Ellos eran identificados con el Cordero. And then the life of the Lamb. Entonces la vida del Cordero. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Came back in them. Vino de vuelta sobre ellos. En el día de Pentecostés. And 1 Corinthians 12. 1 Corintios 12. And God had set in the church. Y Dios ha establecido en la iglesia. Apostles. Apóstoles. And prophets. Profetas. And teachers. Y maestros. And those who are working on miracles. Está trabajando, operando en milagros y hablando en lenguas. God do it. Paul in Ephesians says, Pablo en Efesios dice, and God give every man, Dios ha dado cada hombre, amen, a measure, una medida, of faith, de la fe. He dealt every man a portion, él trató cada hombre una porción, as Israel, como Israel, got a portion of the land, recibió un porción de la tierra. Real believers, verdaderos creyentes, have a portion of the Holy Ghost, tiene un porción del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Gloria. And what happened? ¿Qué sucede entonces? The second Eve. Segunda Eva. Got deceived. Fue engañada. Just like the first Eve. Exactamente como el primero. And she lost her inheritance. Ella perdió su herencia. At Nicaea Rome. En Nicea, Roma. They fell into organization. Descayeron, entraron en organización. Why? ¿Por qué? Because that slick devil. Porque ese diablo engañoso. What did he do? ¿Qué hizo él? He moved the landmarks. Él movió sus puntos de referencias. Take over the baptism. Sacó su bautismo. Tell him, in Father, Son, Holy Ghost, not in the name of the Lord Jesus Christ. Diciéndoles el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, no en el nombre del Señor Jesucristo. Tell him you can sprinkle with water, it's the same. Tiene que rociar con agua, eso es lo mismo. That's why. Por esto. And take over the gifts of the Spirit. Sacó los dones del Espíritu. They moved the landmarks. Les movieron sus puntos de referencias. They put a woman to preach. Les pusieron una mujer para predicar. Until today, hasta hoy día, the church didn't know what belonged to them. La iglesia no supieron que pertenece a ellos. But at evening time, en el tiempo de atardecer, the light came back, la luz vino de vuelta, to point out all the ancient landmarks, para apuntar a mostrarnos todos los puntos de referencias ancianos, and the seven ancientes, church ages, de siete edades de la iglesia, begin to teach us, comienza a enseñarnos, what we lost, qué perdimos, what the cankerworm, qué oruga, and the palmer worm, y saltón, and the caterpillar, y revoltón, had eaten down. Han comido. Hallelujah. Hallelujah. And it was beginning to be pointed out to us. Él comenzó a apuntar eso a nosotros. To bring us back into everything that was given to our fathers. Para traernos de vuelta de todas las cosas que fueron dado a nuestros padres. That's why in our churches. Por esto en nuestras iglesias. It should be like it was at Pentecost. Debería ser como estaba en el tiempo de Pentecostés. Set in order. Posicionado en orden. Under the headship of the Holy Ghost. Bajo la jefatura del Espíritu Santo. The angel of God. El ángel de Dios. Leading the ministers. Guiando a los ministros. Angel leading Philip. Ángel guiando Felipe. Angel leading Paul. Ángel guiando Pablo. Angel leading Peter. Ángel guiando Pedro. Hallelujah. Hallelujah. And wherever they went, lo que sea ellos the van, Lord was with them. El Señor estaba con ellos. Confirming their word. Confirmando sus palabras. Signs and wonders following. Señales y maravillas siguiendo. Those people, esa gente, understood, entendieron, the order, el orden, heaven and earth, el cielo y la tierra, was in a union, estaba en unión, because the second Exodus, porque el segundo Éxodo, was not a shadow, no era una sombra, hallelujah, hallelujah,
It was the reality. Era la realidad. The first Exodus. El primer éxodo. Was the shadow. Era la sombra. They have a natural tabernacle. Y tuvieron tabernáculo natural. They have animal blood. Tuvieron sangre animal. They have an Aaronic priest. Tuvieron sacerdocio de Aarón. But in the second Exodus. En el segundo éxodo. Jesus was the tabernacle. Jesús era el tabernáculo. Jesus was the priest after the order of Melchizedek. Era el sacerdote segundo al orden de Melquisedec. They didn't get a piece of territory. Entonces el pedazo de territorio. Amen. Amén. They get a piece of the Holy Ghost. Es consiguieron pedazo del Espíritu Santo. Tongue of fire come upon them. Lenguas repartidas estaban sobre ellos. God setting them. Dios posesionándoles. Because why? ¿Por qué? They were chosen in Christ. Ellos eran escogidos en Cristo. They were elected. Eran escogidos. They were called. Estaban llamados. They were anointed. Estaban ungidas. And then they were being placed. Luego posicionado. That's the church. Esa es la iglesia, amigos. Aleluya. Aleluya. Glory. Gloria. We must see what we had. Debemos que ver que tuvimos. Because in the jubilee, porque en jubileo, you're only going back to what you had. Solamente está regresando que tuviste anteriormente. You have to know what you had. Tiene que saber que tuviste. You have to know your landmarks. Tiene que saber sus puntos de referencia. Otherwise, you don't know what to claim. Fuera de eso no sabes qué reclamar. Aleluya. Aleluya. So this ordinance, entonces esa ordenanza, of the jubilee, del jubileo, and the day of atonement, y el día de expiación, it looked back to the fall of man, nos apuntó de vuelta a la caída de hombre, and the earth, y la tierra, because when man fell, the earth fell, porque cuando hombre cayó, también la tierra cayó. Adam had an inheritance. Adán tuvo una herencia. That God gave it to him. Que Dios le ha dado. He was an amateur God. Él era un Dios aficionado. From shore to shore and from sea to sea. De orilla a orilla, a mar a mar. The earth was his. La tierra era de él. God was God of heaven. Dios era Dios del cielo. The earth was given to his son. La tierra fue dado a su hijo. Because God made him a little one like himself. Porque Dios le ha hecho un pequeñito como él mismo. Hallelujah. Hallelujah. When the fall took place, what did God do? Cuando sucedió la caída, ¿qué hizo Dios? Kill a lamb. Mató un cordero. Make an atonement. Hizo una expiación. Hallelujah. Hallelujah. Because it takes an atonement. Porque tomará una expiación. It was a promise. Era una promesa. And then God gave a prophecy with that atonement. Entonces Dios ha dado una profecía juntamente con esta expiación. The woman shall receive a seed. La mujer recibirá un semiente. It was a promise. Era una promesa. That the promiser himself, que él mismo que ha dado la promesa, is going to become the promise. Iba a ser la misma promesa. Hallelujah. Hallelujah. It was a promise of God becoming flesh. Era la promesa de Dios siendo hecho carne. For redemption. Para redención. That the virgin shall conceive. Que la virgen concebirá. And bring forth a son. Y producirá un His hijo. His name shall be called the mighty God. Su nombre será llamado Dios Todopoderoso. The everlasting Father. El Padre eterno. Wonderful. Admirable. Counselor. Consejero. Prince of peace. Principado de paz. Hallelujah. Hallelujah. His name shall be called Emmanuel. Su nombre será llamado Emmanuel. Meaning God with us. Que significa Dios con nosotros. That was the first prophecy in the Bible. Eso era la primera profecía en la and Biblia. And every other prophecy. Y el resto de las profecías. In the entire Bible. En toda la Biblia. Came out of that first prophecy. Vino fuera de esa misma profecía. Hallelujah. Hallelujah. The zodiac start with Virgo. Los zodiacos empezó con Virgo. She's going to bring forth a man child. Que producirá un varón. He's going to be Aries the lamb. Él será Aries el cordero. He will be wearing the scales. Será balanceado en las básculas. To prove he meet every requirement. Para probar que ha llevado a requerido cada requerimiento. Hallelujah. Hallelujah. What it was? ¿Qué era esto? It was God's mystery unfolding. El misterio de Dios desenvolviéndose. That first ordinance. Ese primero ordenanza. Look back to the fall of man and the earth. Mirando de vuelta a la caída de hombre y la tierra. It looked back to the beginning. Mirando de vuelta al principio. And it looked forward.
mirando adelante, to the appearing of the great high priest, a la aparición del gran sumo sacerdote, and the seven thunders, y los siete truenos, as the seventh seal, message of grace and redemption. El mensaje del séptimo, de siete sellos de gracia y redención. When you see the Son of Man, cuando veas el Hijo del Hombre, coming in a cloud, viniendo en una nube, look up and lift up your head, alza y levanta su cabeza. Why? ¿Por qué? Your redemption. Su redención. Your redemption. Su redención está acercando. Aleluya. Aleluya. Revelation 10. Apocalipsis 10. When that mighty angel is coming down. Cuando ese ángel fuerte está descendiendo. What does he have in his right hand? ¿Qué él tiene en su diestra? A little book open. Un librito abierta. What is that book? ¿Qué es este libro? It is the book of redemption. Es el libro de redención. Amen. Amen. The Redeemer himself. El Redentor mismo. With the book of redemption. Con el libro de redención. Not in the church age. No en las edades de la iglesia. That was the time of intercession. Eso era el tiempo de intercesión. When he was on earth. Cuando él estaba en la tierra. He was son of man. Él estaba hijo de hombre. A prophet. Un profeta. When during the church age. Durante las edades de la iglesia. He was son of God. Él era hijo de Dios. The priest. El sacerdote. In the millennium. En el milenio. He's son of David. Él será hijo de David. The king. El rey. But he's prophesied. Mas está profetizado. To come back. Para regresar. As son of man. Como hijo de hombre. In the last days. En los últimos días. And you'll see son of man. Cuando veas el hijo del hombre. Coming in the cloud. Viniendo en la nube. Coming with the open book. Viniendo con el libro abierto. Aleluya. Aleluya. After denominational ages are run out. Después las edades denominacionales se acabe. Then the seventh seal book will be opened at the time of the seven thunders of Revelation 10. Entonces el libro del séptimo se será abierto al tiempo de la revelación del Apocalipsis 10 de los siete truenos. What will that do? ¿Qué hará eso? Reveal. Revela. Because this prophet, porque ese profeta, is not coming to reform. No está viniendo para reformar. Luther and Wesley and them reform. Lutero y Wesley ellos reformaron. This one is coming to reveal. Él está viniendo para revelar. Christ, Cristo, is revealed in his own word. Está revelado en su propia palabra. Christ, Cristo, is the mystery of God revealed. Es el misterio de Dios revelada. Amen. Amen. What was the that quickening power? ¿Qué era ese poder vivificador? Coming for? ¿Viniendo para to qué? Open the seven seals. Para abrir los siete sellos. To reveal. Para revelar. The thing that was hidden. La cosa que fue escondida. In the book. En el libro. The lost things. Las cosas perdidas. To bring it out. Para traer por fuera. To make it plain. Para aplanarlo. Hallelujah. Aleluya. To show to us. Para mostrar a nosotros. What was lost? ¿Qué era perdido? And we the living descendants. Y nosotros los descendientes vivas. That's right. Correcto. Paul and his group. Pablo y su grupo. Is already gone. Ya fueron. Irenaeus, Martin, Columba. Irenaeus, Martin, Colombo. And their group is gone. Y sus grupos se fueron. Luther, Wesley. Lutero, Wesley. And Brother Branham. Y hermano Branham. They all gone. Ellos se fueron también. Hallelujah. Hallelujah. But the seventh seal book. Mas el libro del séptimo sello. Where is it tonight? Está aquí esta noche. Hallelujah. ¿Dónde está esta noche? Hallelujah. I don't have it on the shelf. Yo no tengo en estante. It's inside of me. Está dentro de mí. I have eaten the book. Yo he comido ese libro. It's inside of me. Está dentro de mí. The Bible shows. La Biblia nos muestra. The book was in God's hand. El libro estaba en la mano de Dios. When Adam fell. Cuando Adán se cayó. Satan couldn't take it. Satan no podía tomarlo. It went back to God. Entonces eso regresó a Dios. God had it. Dios tuvo. God said, the land is mine. Dice, la tierra es mía. I created. He creado la tierra. It's mine. Es mía. No man could have it ningún forever. Ningún hombre puede tener para siempre. I'm permitting them to squat. Estoy permitiéndoles para ocupar temporariamente. I give Satan 6,000 years. He dado a Satanás 6,000 años. To build his Eden. Para edificar su Edén. But I have the book. Mas yo tengo el libro. And when I come down. Y cuando descendió. And begin to roar. Comienza a rugir. Like a lion. Como un león. That's the time. Y ese es el tiempo. When judgment. Cuando juicio. Amen. Amen. Is coming for them squatters. Está viniendo para esos ocupantes ilegales. Hallelujah. Hallelujah. I cried with a loud voice. Y clamé con una voz fuerte. Seven thunders. Y siete truenos. What will it do? ¿Qué hará? Gather the bride together. Juntará a la novia. Hallelujah. Hallelujah. What for? ¿Para qué?
To take them out of here. Para sacarles de ese lugar. To take them back to the inheritance. Para traerles de vuelta en su herencia. What was yours? ¿Qué era yo suyo? That's what the lamb died for. Eso que porque el cordero se murió. That's why Jesus died. Por eso Jesús murió. To take us back to the garden. Para llevarnos de vuelta en el huerto de Edén. To bring back the faith civilization. Para traer la misma civilización. Hallelujah. Hallelujah. Not this world. No este mundo. The faith civilization. La civilización de la fe. All nature, toda naturaleza, is groaning, está gemiendo, and travailing, está en dolores de parto, under the walls, bajo las ayes. Whoa, whoa, ay, whoa, ay, ay. Three birth pains, tres dolores de parto. The earth in birth pains, la tierra en dolores de parto. Hallelujah, hallelujah. Groaning and travailing, gemiendo en dolores de parto. What for? ¿Para qué? The sons of God, los hijos de Dios. Who's going to come back? ¿Quién regresará? To the position, para su posesión. To the place, a su lugar. To reign on the earth, para reinar sobre la tierra. The earth knows, la tierra sabe. The serpent seed, esa semiente de serpiente. They destroy the water, está destruyendo el agua. Destroy the air, destruyendo el aire. Destroy the sea, destruyendo el mar. They destroy the food, está destruyendo el alimento. They hybrid everything, está hibridizando todo. They bring death on the earth, está trayendo la muerte en la tierra. And the earth, y la tierra. No, look what they're doing me. Dice, mira qué estás haciendo a mí. Look what they're doing mira me. Qué estás haciendo. A mí. It had a time. Había un tiempo. I had my Eden beauty. Yo tuve mi belleza de Edén. But now I'm so deformed. Mas estoy mal deformado. I'm so disfigured. Estoy desfigurado. By these evil scientists. Por esos científicos malignos. By Cain's sons. Por los hijos de Caín. Hallelujah. Hallelujah. But I know. Mas yo sé. I already baptized. Ya, yo estoy bautizado. I already sanctified. Ya, estoy santificado. But I know there's coming up holy fire. Mas yo sé que fuego santo vendrá. To loose me. Para soltarme. From the grip of Satan. De la garra de Satanás. So I can put on my Eden beauty. Para poner mi belleza en Edén nuevamente. And go back to the millennium. Para entrar nuevamente en la tierra. Hallelujah. Hallelujah. The same plan of redemption. A plan de redención. For the sons of God. Para los hijos de Dios. Is the same plan. Es el mismo plan. For the earth. Para la tierra. Yes, sir. Sí, señor. Because when man fell. Porque cuando his inheritance cayó, fell. Su herencia cayó también. And God gave the jubilee. Dios ha dado el jubileo. To the children of Israel. Para los hijos de Israel. The Exodus people. La gente de Éxodo. The chosen people. Los escogidos. Who he sent the Exodus prophet to. Ha enviado el profeta de Éxodo a aquellos. Who was away from the inheritance. Que era fuera de su herencia. But the whole plan in sending the prophet. Mas todo el plan para enviando el profeta. Take them out of the evil system. Para sacarles del sistema maligno. Where they were sold into bondage. De ellos estaban vendidos en esclavitud. Where they were slaves. Ellos estaban esclavos. But Moses. Mas Moisés. Moses came blowing a trumpet. Moisés vino tocando un trompeta. Hallelujah. Hallelujah. Proclaiming deliverance. Proclamando libertad. What saved them in Egypt? ¿Qué les salvó en Egipto? The atonement. La expiación. What saved them by the Red Sea? ¿Qué les salvó en el Mar Rojo? The atonement. La expiación. What saved them in the wilderness? ¿Qué les salvó en el desierto? When they were sick and the serpent biting them. Cuando estaban enfermos y el serpiente estaba mordiéndoles. The atonement. La expiación. Your liberty. Su libertad. Your emancipation. Su emancipación. Your freedom. Su libertad. Is tied. Está atado. To the atonement. A la expiación. He said, blow this trumpet. Se toca esta trompeta. On the 10th day of the 7th month. El 10 del mes séptimo. What is that day? ¿Qué era ese día? That's the day. Ese es el día. When the high priest. El sumo sacerdote. Who went in the morning time. Que fue en el tiempo de la mañana. You catch that? Está captando esto. There was son of man in era the hijo east. De hombre en el este, oeste. In the morning time. Tiempo de la mañana. And then we have son of man in the west. Entonces tenemos hijo de hombre en el este, oeste en tiempo de la tarde. Aleluya. Aleluya. Glory. Gloria. And son of man in the morning time. Hijo del hombre en tiempo de la mañana. After he died. Después él se murió. And rose. Y resucitó. That was the sacrifice. Era el sacrificio. He had to go. Él tuviera que ir. Into a new ministry. En un nuevo ministerio. On earth he was prophet. En la tierra él era profeta. But he had to become priest. Pero tenía que ser sacerdote. He had to become mediator. Él tenía que ser mediador. He had to become intercessor. Tenía que ser intercesor. He had to sprinkle 7 drops of blood. Tenía que rociar 7 gotas de sangre. Representing 7 church ages. Representando 7 edades de la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. But at evening time. Mas en tiempo de atardecer. There's some people. La gente. They're waiting. Estaban esperando. They're watching. Vigilando. They're expecting.
esperando para él regresa y sale por fuera. Entonces ellos que procura por él la segunda vez cuando él aparecerá sin pecado hasta salvación, porque había sangre rociado siete gotas para todo quien estaban en el libro. Aleluya. Manifestada en siete edades de la iglesia había un mensaje proclamando libertad. Un sello fue abierto. El mensajero captó el misterio. Él tocó un trompeta. Aleluya. And people, y la gente comenzaron a despertar and recognize the day, reconocer su día, reconocer su mensaje, reconocer su mensajero también. Estaba sellado también en el día de redención. Aleluya. Mas en tiempo de atardecer estaba procurando por sumo sacerdote. Él se fue a otra dimensión. On the 40th day, en el día 40, after the resurrection, después la resurrección, the day of the ascension, el día de la ascensión, they saw the sacrifice, ellos han visto el sacrificio, at Calvary, en Calvario, they saw the lamb slain, ellos han visto el cordero inmolado, in the Old Testament, el testamento antiguo, the sacrifice was one thing, sacrificio era una cosa, the priest was the next, sacerdote era otra, the tabernacle was something else, tabernáculo era otra cosa también, that's right, correcto, but in the second Exodus, mas el segundo Éxodo, the lamb was the priest, el cordero era el sacerdote, and the lamb and the priest was the tabernacle. El sacerdote y cordero era el tabernáculo. Jesus is the temple. Jesús era el templo. He said, Father, dice, Padre, he said, destroy this temple. Destruye ese templo. I'll raise it back up. Pero levantaré nuevamente. And he said, how could you destroy Solomon's temple? ¿Cómo puedes destruir el templo de Salomón? Herod temple. Templo de Herodias. He wasn't talking about that. No está hablando acerca about de eso. This temple. Está hablando acerca de ese templo. He knew he was the temple. Él era el templo. He knew he was the priest. Él supo era su sacerdote. After the order of Melchizedek. Según al orden de Melchizedek. Yes, sir. Sí, señor. He was the sacrifice. Él era el sacrificio. He became the sin offering. Él fue hecho la ofrenda de pecado. That's right. Correcto. Living, he loved me. Viviendo, él me amó. Dying, he saved me. Muriendo, él me salvó. Buried, he carried my sins far away. Enterrado, él llevó mis pecados muy lejos. Rising, he resucitando, él me justifica. Freely, forever. Libremente. And someday, y un día, at evening time, tiempo de atardecer, you lift your eyes, levantando sus and ojos, you see Jesus. Está viendo Jesús. Hallelujah. Hallelujah. The high priest appearing. Sumo sacerdote apareciendo. Because those people's sins. Porque los pecados de esta gente have been put away completely. Tiene que ser alejado permanente. And a man is standing there. Un hombre está parado ahí. With the jubilee trumpet. Con trompeta de jubileo. He knows according to the ordinance. Él conoce según la ordenanza. It must be blown. Debe ser tocado. On the 10th day of the 7th month. El día 10, el mes séptimo. It was the only day in the year. Era el único día en el año. When the high priest. Cuando el sumo sacerdote. Could go into the holy of holies. Entra al lugar santísimo. For all the year, para todo el año. They stay in the second court. Está permaneciendo en el segundo atrio. But on the day of atonement. Hasta el día de expiación. The high priest el sumo sacerdote alone. Solo. Everybody have to leave the sanctuary. Lo demás tiene que salir fuera del santuario. And he goes in. Y él se entra. Into the holy of holies. El lugar santísimo. Amen. Amen. And he goes in with blood. Y entra allá con sangre. And he sprinkles the mercy seat. Está rociando el propiciatorio. Not with 5 drops. No con 5 gotas. Not with 8 drops. No con 8 gotas. Not with 6 drops. No con 6 gotas. With 7 drops con of blood. Con 7 gotas de sangre. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. And that man can't blow when he goes in. Y ese hombre no puede tocar cuando él entra. Because they don't know if he's going to accept the sacrifice. Porque ellos no saben si Dios va a aceptar ese sacrificio. After 7 sabbaths are run out. Después 7 sábados han acabado. 7 sevens are 49. 7 por 7 es 49. 7 sabbaths of ages. 7 sábados de edades. After 7 ages. Después 7 edades. Then. Entonces. For 7 ages. Para 7 edades. The high priest is in another dimension. El sumo sacerdote estaba en otra dimensión. We saw him went in. Le hemos visto they entrando. Standing on Mount of Olives. Ellos estaban parados en monte de montaña de Olivos. And here was the resurrected Christ. Eso había el Cristo resucitado. They had seen him die on Calvary. Ellos le han visto muriendo en Calvario. Because they killed the lamb. Porque ellos mataron el cordero. In the outer court. En el atrio exterior. At the brass altar. Al altar de bronce. Then the priest. Entonces sacerdote. Takes the blood. Toma la sangre. And goes into the holy of holies. Entra en el lugar santísimo. When he goes through the veil. Cuando él pasó por medio de ese a través de ese velo. Nobody can see him. Ningún persona puede verle. Where did he go? ¿Dónde se fue? He's in there. Está dentro de allá. What is he doing in ¿Qué there? Él está haciendo allá?
Oh, he's interceding for you and me. Puedes saber, puedes, no podemos entender eso, a ver. There's a tie, a rope around his waist. Ellos amarraron un cordón alrededor de la cintura de él. Just in the event. En el caso del evento. That he is not right. Que él no está correcto. God will kill him. Dios le matará. And no man there going to take him out. Y ningún hombre puede atreverse para entrar allá para sacarle. Something to pull on that cord. A veces Dios alar ese cordón a veces. I feel the pull. Yo siento el alón. He's alive. En su vida, ellos están vivos. He ain't dead yet. Él no está muerto todavía. Something happening there. Entonces algo está sucediendo por dentro allá. And they know he must. They know he's coming out after he do that intercessory work. Ellos saben después él hace esa obra de intercesión y está regresando por fuera. And they're praying all through that time. Ellos están orando durante todo ese tiempo. Oh Dios. He's making intercession for me. Está haciendo intercesión para mí. Oh Dios. Oh great Jehovah. Oh gran Jehová. You are merciful. Tú eres misericordioso. He's pardoning our iniquities. Está perdonando nuestras iniquidades. He's blotted our transgressions. Está apagando nuestras transgresiones. Nuestro sumo sacerdote. He's representing us. Está representándonos. Oh God. Oh Dios. I want to release from yo this guilt soltar de esa culpa and this condemnation. Esa condenación. I want to know I'm not under your wrath. Yo quiero saber que no estoy bajo su ira. I want to know that when you look at me, yo quiero saber cuando tú me veas, your wrath is not going to la be let ira loose. No va a ser soltado a mí. I want to know my sins are yo quiero saber mis pecados están expiados. And so they're praying and they're entonces está orando y esperando. And all of a sudden, y de repente, the one who they didn't see, el que no ha visto, for the time the mediatorial work, en la obra de mediatorio, the time of intercession. Tiempo de intercesión. They see his foot coming out. Dios han visto su pie saliendo por fuera. They see his robe. Ellos han visto su vestidura. His white robe. Su then ropa blanca. His face. Entonces ha visto su rostro. Oh my. Oh qué cosa. And that man with the trumpet is ready. Ese hombre con la trompeta está alistado. He can't blow yet. Él no podía tocar todavía. Because the people's sins. Mas la gente, el pecado de la gente. Ain't fully put away. No totalmente está alejados. They had two goats. Estuvieron dos cabríos. Leviticus 16. Levítico 16. Describing what happens on the day of atonement. Escribiendo qué acontece en el día de expiación. This special day. Ese día especial. That one, get this. Capta eso. That one day. Ese un solo día. Represented 2,000 years. Representaba 2,000 años. When the high priest goes in. Cuando el sumo sacerdote entra. Through the veil, and nobody can see. Por atrás a través de ese velo nadie puede verle. When he sprinkles 7 drops of blood. Cuando rociando 7 gotas de sangre. And when he comes back out. Cuando sale por fuera nuevamente. That's after the intercessory work is done. Eso es después la obra de intercesión está hecho. And the people. Y la gente. That is waiting there. Está esperando allá. He takes the second goat. Él toma la segunda cabra. There's a cast lot. Echaron suertes. Upon these two goats. Sobre esas dos cabras. The goat represents Christ. La cabra representó a Cristo. Because the goat is a sin offering. Porque el cabra es una ofrenda de pecado. That's right. Correcto. Capricorn is the goat. Capricornio es la cabra. Yes. Sí. It's a sin offering. Es ofrenda de pecado. He became sin. Él fue hecho pecado. Upon him. Sobre él. Was laid the iniquity. Fue puesto en iniquidades. Of us all. De nosotros todos. Hallelujah. Hallelujah. In Adam we all die. En Adam morimos. No man could atone for himself. Ningún hombre puede expiarse por sí mismo. Every man is lost. Todo hombre está perdido. Every man is condemned. Todo hombre está condenado. We're born in sin. Fuimos nacidos en pecado, formado en iniquidad. We have a nature, a carnal nature. Tenemos una naturaleza carnal. There's an enmity with God. Es la enemistad con Dios. But a new creation. Más a nueva creación. A new creation. Una nueva creación. A second Adam. Segundo Adán. Came. Vino. Hallelujah. Hallelujah. The serpent seed. Semiente de serpiente. All of us come by sex because of the serpent seed. Todos nosotros fuimos nacidos en sexo por razón del semiente de serpiente. The serpent seed. Semiente de serpiente. Made a way. Hizo un camino. For the virgin birth. Para el nacimiento de virgen. Because everybody get lost. Porque todos eran perdidos. Everybody who was in Adam become condemned. Todos que eran en Adán vinieron condenados. And nobody could bring a clean thing out of unclean. Y nadie puede traer una cosa limpia en una cosa impio. Job said, "Who can bring a clean thing out of unclean?" Job dijo, ¿qué puede traer una cosa limpia de una cosa impio? None. Ningún persona. We all condemned. Todos estamos condenados. But he gave a prophecy. Mas él ha dado una profecía. The woman. La mujer. Shall have a seed. Tendrá un semiente. Isaiah gave a further prophecy. Isaías ha dado una profecía. To make that prophecy plainer. Para aclarar es aquella profecía. Amen. Amén. He said, the virgin shall conceive. La virgen concebirá. And bring a son. Y traerá un niño. Shall y su nombre será llamado Emmanuel. Then we know. Entonces sabemos. One coming and being born outside of sex. Que está viniendo para ser nacido fuera de sexo. One coming through a woman. Uno viniendo por medio de una mujer. To make him a kinsman to us. Para hacerle un pariente a nosotros. Hallelujah. Hallelujah.
Because the law in Israel. Porque la ley en Israel. When you lost your inheritance. Si pierdes su herencia. A kinsman could redeem you. Un pariente puede redimirte. Hallelujah. Hallelujah. And the law shows. Y la ley nos muestra. When that trumpet sang. Cuando esa trompeta se está tocado. In the 50th year. En el año 50. Everybody. Todos. No matter what your condition. No importa qué es su condición. You are true born Israel. Tú eres verdadero israelita nacido. You're missing something in your life. Está perdiendo algo en su vida. Your health gone. Su salud se fue. Your joy gone. Su gozo se fue. When you get your portion. Cuando reciba su porción. Under Joshua. Bajo Josué. Everybody happy. Todos están felices. Every man eating from his vine and his fig tree. Cada hombre comiendo su higuera. Every man knows his landmark. Cada hombre conoce su punto de referencia. But then eventually. Mas eventualmente. People get complacent. La gente estaba complacente. And they begin to stray. Comienza a descarriarse. All of us, like sheep, has gone astray. Todos nosotros como ovejas descarriados. If we go to this audience here tonight. Si puede pasar por medio de esa audiencia esta noche. Seven seals open. Siete sellos están abiertos. The cloud came 50 years. La nube vino 50 años pasados. And there's many people here. Hay mucha gente aquí. With so many needs. Con tantas necesidades. So many need the Holy Ghost. Muchas necesitan so el Espíritu Santo. Need the joy. Muchas necesitan so gozo. Many need the health. Muchas necesitan su so salud. Many need the marriage. Todas necesitan su casamiento para ser arreglada. Aleluya. Why? ¿Por qué? They're reading about the inheritance. Están leyendo acerca de la herencia. They know they have an inheritance. Ellos saben ellos tienen herencia. But they can't take. Mas no puede tomarlo. And the hour of the rapture is upon us. Y la hora del rapto está sobre nosotros. And God in grace. Y la gracia de Dios. Make a way. Hizo un camino. To loose us. Para soltarnos. God, that's grace. Eso es gracia. The man couldn't redeem himself. El hombre no podía redimirse mismo. What it is teaching us is. Está enseñándonos es. God has determined that irregardless of your condition. Que Dios ha determinado. No importa su condición. Full restoration, la plena restauración. Full redemption, y plena redención. For you. Para ti. And that he has appointed a time. Y él ha designado un tiempo. For your deliverance. Para su libertad. Aleluya. Aleluya. What does it do? ¿Qué eso hace it entonces? Give you hope. Te da esperanza. The ordinance. La ordenancia. That God was given. Que Dios estaba dando. God recreate the scene. Dios ha recreado la escena. That was in the beginning. Que estaba en el principio. What was in the beginning? Que era en el principio. A son of God. Un hijo de Dios. Is in his inheritance. Está en su herencia. Eternal life. La vida eterna. Fellowship with God. Compañerismo con Dios. Poder sobre la tierra. Then. Entonces. He falls. Él se cayó. He's outside of his inheritance. Está fuera su herencia. He can't go back. Él no puede regresar. He can't live in the enjoyment and the benefits. Él no puede vivir en el disfrutamiento y los beneficios. Of what God has given him. Que Dios le ha dado. But he lost it completely. Mas él no ha perdido totalmente. It cannot be held forever. No puede ser retenido para siempre. It cannot be held forever. No puede ser retenido para siempre. God appointed a time. Dios designó un tiempo. In the 50th year. El año 50. It's coming back to está regresando a él. Everything. Cada las cosas. Coming back to its origin. Está regresando en su origen. The man. El hombre. Is going back to his family. Está regresando a su familia. We have many. Tenemos muchos. Who have gone on. Que han ido. It's a regathering time. Es un tiempo de rejuntar. That's the resurrection. Eso es la resurrección. That's the resurrection. Eso es la resurrección. He going back to his possession. Él está regresando a sus posesiones. All that we lost. Todo lo que perdimos. Through the first birth. Por medio del primer nacimiento. We coming back. Estamos regresando. To reclaim it. Para reclamarlo. Because of the atonement. Por razón de la expiación. And because God fixed a man. Porque Dios ha fijado un hombre. To blow a certain sound. Para tocar un sonido cierto. When he sees the high priest reappearing. Cuando él está viendo el sumo sacerdote apareciendo nuevamente. And that man is not proclaiming condemnation. Ese hombre no está proclamando condenación. Proclaim liberty. Proclamar libertad. Proclaim emancipation. Proclamar emancipación. Proclaim restoration. Proclamar restauración. Proclaim full redemption. Proclamar plena redención. Proclaim a release. Proclamar un soldado de temor and doubt y dudas and sickness y enfermedades and old age y envejecimiento and this old pest house. Y su casa de pestilencia. Aleluya. Aleluya. And go back to our body. Y regrésate a un cuerpo sickness, sin enfermedad. In a glorified condition. En condición glorificada. Why? ¿Por qué? Because God determined. Porque Dios determinó. That his people. Que su gente. Who he gives something. Que le ha dado algo. It
They may get away from it. Ellos pueden esquivar de eso. It may get away from them. Pueden esquivar de ellos también. There may be no condition. Ellos no podrían ser en condición. To reclaim it back. Para reclamarlo de nuevamente. But God is determined. Mas Dios está determinado para dar. What I appoint for them. Ellos pueden recibir que he designado por ellos. Because God Himself fixed a time. Porque Dios mismo ha fijado un tiempo. So God recreated the scene. Entonces Dios ha recreado la escena. The Israelite in Canaan. Israelito en Canaán. Knew his boundaries. Supo su punto de referencias. He was like Adam, a man in his inheritance. Él era como un hombre en su herencia. A son. Un hijo. That was delivered. Que estaba libertado. From being born in bondage. Siendo nacido en esclavitud. And restored to a position. Y restaurado a una posición. And all things is under his feet. Y todas las cosas están debajo sus pies. That's why Joshua said, "Come and put your foot on the neck of these kings." Por eso Josué dice, ven y pone sus pies sobre los cuellos de esos reyes. That's why Abraham. Por eso Abraham. In Egypt. En Egipto. Run from a king. Se huyó. Lie. Mentió. His wife Nelly. He nearly lose his wife. Él casi perdió su esposa. But Abraham in Canaan. Mas Abraham en Canaán. When he looked and see. Él miraba alrededor. I'm in my possession. Estoy en mi posesión. I'm in my inheritance. Estoy en mi herencia. Hallelujah. Hallelujah. He chased 5 kings and their armies. Él causó a huir 5 reyes y sus ejércitos. And destroyed them. Y les destruyó. Yet in Egypt he ran from one king. Él en Egipto estaba huyendo de un solo rey. Because when he went in Egypt, porque cuando él se fue en Egipto, he left his covenant. Él dejó su pacto. He left his position. Él dejó su posesión. And your power, y su poder, is in your position. Está en su posesión. So that's where the fathers walk. Eso donde los padres andaban. That's where they had a sin-free church. Por eso ellos tuvieron una iglesia libre de pecado. They knew the boundaries of the word. En las fronteras de la palabra. They knew the rights. Ellos supieron sus derechos. They knew the privileges. Supieron sus privilegios. They knew the position. Supieron su posesión. They knew what Christ had made them. Ellos supieron que Cristo le ha hecho. That's right. Correcto. And then the church got away from that. Entonces la iglesia se desvió de esto. And fall into organization. Y cayó en organización. Then we have all kind of Christian, Baptist Christian, Jehovah Witness Christian, Seventh-day Adventist Christian. Tenemos mucha clase de cristianos, bautistas, cristianos adventistas, cristianos y todo lo demás. And the Bible. Y la Biblia. There's nothing like that as a Christian. No hay nada como eso como para ser un cristiano. Uncertain songs. Sonidos inciertos. But God had promised. Mas Dios ha prometido. None of those churches. Ninguna de esas iglesias. Could take the church back to its inheritance. Puede tomar de vuelta su iglesia en su herencia. I had to wait until 7 Sabbaths of ages. Él tuviera que esperar por 7 sábados de edades. And then comes one. Entonces había vino uno. Who tell us? Que nos dijo. We no longer in the seventh age. Nunca jamás estamos en séptima edad. In the dawning of a new age. Estamos en el amanecer del nuevo día. We in the eternal church. Estamos en la edad eterna. At the end of las the edades. Bajo el séptimo sello. There's one set of tell us. Hay uno que nos dijo. I can't bring you a Methodist message. Yo no puedo traer tu mensaje metodista. No puedo traer un mensaje bautista. That day is past. Ese día se pasó. Recognize your reconozca day su día. And your message. Reconozca su mensaje. Arise and shine. Y levántate, resplandezca. Your y su luz. Not Luther light. No la luz de Lutero. Not la luz de Wesley. Your su luz. It's come. Ya ha venido. It shall be light. Habrá la luz. At evening time. En tiempo de atardecer. And what is that evening light? ¿Qué es esta luz de atardecer? The appearing. La aparición. Of the same one. Del mismo. Who had went in. Que entró. For 7 churches. Para 7 edades de la iglesia. We couldn't see him. No podíamos verle. But at evening time. En tiempo de atardecer. He reappeared. Él reapareció. And he said, look. Él dice, alza su cabeza. Look, alza. Look away. Alza, mirar. Jesus. Y viva. Alza, apartar la mirada hacia Jesús. Who do you say ¿quién say? Dice eso es? Glory. Gloria. The Son of Man. El Hijo del Hombre. Está siendo revelado nuevamente. 7 seals open up. 7 sellos fueron abiertos. 7 thunders and their voices. 7 truenos emitieron sus what voces. For? ¿Para qué? To take us back to everything we lost. Para traernos de vuelta de todo lo que perdimos. So in God's mind. Entonces en la mente de Dios. The ordinance. La ordenanza. He was given the natural Israelite. Estaba dando israelito natural. The chosen people. Los escogidos. A ordinance. Una ordenanza. That kept the mind. Que mantuvo sus mentes. And kept the heart alive. Y mantuvo sus corazones vivas. With a hope. Con una esperanza. Of redemption. De redención.
of going back to the garden of Eden. Como regresando al huerto de Edén. Because for 4,000 years. Porque para 4,000 años. They're looking for the woman's seed. Ellos estaban procurando para la semiente they're de mujer. They're looking for the kinsman redeemer. Procurando para ese pariente redentor. God promised Eve this, Adam and Eve the seed. Dios ha prometido a Adán y Eva la semiente. God promised Abraham the seed. Dios ha prometido a Abraham la semiente. God promised David the seed. Dios ha prometido a David la semiente. Finally, the seed come through Mary. Finalmente, esa semiente pues pasó por the medio Messiah. De María, Mesías. Hallelujah. Hallelujah. Is that right? ¿No es eso correcto? And when he came, cuando vino él, he went in the temple. Él entró en el templo. And the priest handed him the book. El sacerdote le ha dado el libro. And when he found the place, y cuando él halló el lugar. What place? ¿Qué lugar? The acceptable year. El año de la buena voluntad del Señor. He knew what he came for. Él supo que él venía para hacer. Could you catch that? ¿Puede captar eso? You understand? ¿Estás entendiendo? Jesus wasn't coming to bring a Sadducee message. Jesús no estaba viniendo para traer un mensaje de saduceo. He wasn't coming to bring them back the law Moses brought. No estaba viniendo para traerles nuevamente la ley que Moisés trajo. It was a new day. Era un nuevo día. They was coming from shadow to substance. Jesús estaba viniendo de sombra a la sustancia. And Jesus picked up the jubilee. Y Jesús tomó ese jubileo. He found the place. Él halló el lugar. Where it is written. Donde está escrita. Isaiah 61. Isaías 61. The Spirit of the Lord. El Espíritu del Señor. Is upon me. Es sobre de mí. He has anointed. Él me ungió. To preach. Para pregonar. The acceptable. El buena voluntad. I wonder if you catch that. ¿Está captando eso? The prophet says. El profeta dijo. Isaiah, prophet. Isaías, el profeta. 700 years before. 700 años antes. Is speaking of an anointing coming. Está hablando acerca de una unción venidera. A ministry coming. Un ministerio venidera. The son of man. El hijo del hombre. And he'll preach. Y él predicará. The jubilee. El jubileo. The acceptable year is the jubilee. El año de la buena voluntad de Dios es el jubileo. Moisés took the people from a natural land to a natural land. Sacó la gente de una tierra natural a otra tierra natural. He took them out of Egypt and he bring them to Canaan. Cuando les sacó de Egipto y les trajeron de en Canaan. And Moses said, "There'll be a prophet like unto me." Y Moisés dice, habrá una profeta como mí. That God will raise up. Que Dios levantará. Well, Jesus was that prophet. Jesús era aquí el profeta. The greater than Moses. Mayor de Moisés. When he came. Cuando vino él. He didn't come to get from a natural land to a natural land. Y no vino para sacarles de una tierra natural a traerles a una tierra natural. He took us from an old birth to a new birth. Él nos sacó de un nacimiento vieja a un nuevo nacimiento. That's right. Correcto. He took us from a spiritual from denominationalism. Él nos sacó de spiritual condition. Denominacionalismo a traernos a una espiritual condición. From being a Sadducee. Estando a Saduceo. From being under the law. Shut up under the law. Sacado para de estando cerrado bajo la ley. And he begins to speak about a father and son relationship. Y comienza a hablar acerca del relacionamiento acerca de padre y hijo. Because under the law everything was master and servant. Porque debajo la ley todo era maestro y siervo. But when Jesus came, he was the son. Cuando vino Jesús, él era el hijo. He was God. Él era Dios. The son. El hijo. Hallelujah. Hallelujah. Because it was prophesied, a porque son is coming. Era profetizado, vendrá un hijo. Son meant the hijo, fullness of the word. Hijo significa la plenitud de la palabra. Because the prophets was part of the word. Porque los profetas eran partes de la palabra. God in sundry diverse en muchas maneras, en muchas formas. Spake in the prophets. Habló por medio de las profetas. But in these last days. Mas en esos últimos días. Because when he came at the end of the Old Testament, porque cuando él vino al final del Testamento antiguo, he took the law, él tomó la ley, and the Psalms, y los salmos, and the prophets, y las profetas, and all things, y todas las cosas, and so he was the y mostró, él era, he was David, él era David, he was Moses, él era Moisés, he was Joseph, él era José. They were the identified Christ in the age. Ellos eran el Cristo identificado en sus edades. Christ means anointed. Cristo significa the anointed one. El ungido. And all of them y todos ellos was living out in part the mystery what he will do. Estaban viviendo en parte el misterio que él va a hacer.
When Moses came, the people in bondage. Porque cuando vino Moisés, la gente estaba en esclavitud. And Moses had to deliver them. Moisés tuvo que liberarles. And Moses killed an animal lamb. Y Moisés mató un cordero animal. But when Jesus came. Mas cuando vino Jesús. He was the real lamb. Él era el verdadero cordero. And it was a greater bondage. Ellos estaban en una esclavitud mayor. Because they didn't get the new birth under Moses. Porque ellos no recibieron nuevo nacimiento bajo Moisés. Because everybody who came by sex could not bring a new birth. Porque todos los que fueron nacidos por sexo no puede entrar en un nuevo nacimiento. But the prophesy a new birth is coming. Mas una profecía fue hecho para un nuevo nacimiento vinidera. Moses couldn't take us back to the Garden of Eden. Moisés no podía traernos de vuelta al jardín de Edén. Noah couldn't take us back to the Garden of Eden. También no podía traernos de vuelta. Jeremiah and Isaiah couldn't take us back. Isaías no podía traernos de vuelta. Elías no podía hacer lo mismo. Because it takes all the words to go back. Toma toda la palabra para regresar allá. Hallelujah. Hallelujah. So when Jesus came, entonces cuando vino Jesús, he said, greater than Solomon is here. Mayor de Salomón está aquí. Mayor de Jonás está aquí. Look, I come in the volume y aquí vengo en la partitura del libro. Written of me. Está escrito de mí. Hallelujah. Hallelujah. Well, Luther couldn't take us back to the book of Acts. Entonces Lutero no puede traernos de vuelta al libro much, de Hechos. Much more to the Garden of Eden. Mucho más. Mucho más acerca del puerto de Edén. Wesley Pentecostal no puede traernos de vuelta. But in the last days, más en estos últimos días, the fullness of the word, la plenitud de la palabra, had to come. Tuviera que venir. Hallelujah. Hallelujah. There was somebody. Había alguien. Was going to see the high priest come out. Cuando veas el sumo sacerdote saliendo por fuera. To sing that message. Para tocar ese mensaje. That message. Is being sounded on the day of atonement. Este mensaje está siendo tocado en el día de expiación. When is the day of atonement? ¿Cuándo es el día de expiación? When is the day of atonement? ¿Cuándo es el día de expiación? Is a time between the feast of trumpets and the feast of tabernacles. Es un tiempo entre la fiesta de trompetas y fiesta de tabernáculos. Feast of trumpets do what? Fiesta de trompetas hace qué? Gather the people back in Jerusalem. Juntó la gente de vuelta en Jerusalén. Feast of tabernacles. Fiesta de tabernáculo. Bring them to new dwelling places. Traerles de nuevo moradores. They come in Passover. Ellos viniendo en para Pascua. They come in Pentecost. Viniendo en Pentecostés. And then they come in tabernacles. Tuvieron que entrar en tabernáculos. Three times a year. Tres veces por año. We all have to come. Tenemos que venir. Them three times. Tres veces. We all have to have a Passover. Tenemos que tener una Pascua. What is the Passover? ¿Qué es la Pascua? You recognize the lamb died for you. ¿Reconociste que el cordero murió por ti? Not Jesus died for me, you know. No, Jesús murió por mí, no eso. The recognition is the life coming back on you. La recognición es que la vida regresando sobre ti. That gives you a Pentecost. Eso que te da un Pentecoste. If you recognize the Passover, it brings you to Pentecost. Si estás reconociendo la Pascua, eso te traiga en Pentecostés. What was Pentecost? ¿Qué era Pentecostés? The life of the Lamb came back on them. La vida del cordero regresó sobre because ellos. Because I live, you live porque also. Porque vivo yo, vivirás también. The works I do, you will do also. Las obras que hago, harás también. And greater than y mayor this, you will do. Harás. Did John introduce the Lamb of God? Juan introdujo el Cordero de Dios. Did the forerunner of the first coming? El precursor de la primera venida. Did the forerunner of the second coming? El precursor de la segunda venida. Introduce the Lamb? Introdujo el Cordero. The Lamb with seven horns and seven eyes? El Cordero con siete cuernos y siete ojos. Did the people who followed the Lamb John introduced, did they come and get the new birth? La gente que siguió el cordero que Juan introdujo, ellos van a entrar a recibir el nuevo nacimiento. Did the people who follow the Lamb that the second forerunner introduced, shouldn't they have the same Holy Ghost? La gente que siguió el cordero que el segundo precursor ha introducido, ellos deberían tener verdadero Espíritu Santo también. What is our inheritance? ¿Qué era nuestra herencia? We receive the Holy Spirit, the earnest of our inheritance. Hemos recibido el Espíritu Santo, las aras de nuestra herencia. We're not looking for a piece of land. No estamos procurando por un pedazo de tierra. We're looking for a measure of God. Estamos procurando por una medida de Dios. That will change the body. Que cambiará that ese cuerpo. Que traerá la libertad total. That restores que restaurará nuestro nuevo. Sonship, que nuestra herencia, dominion, nuestra filiación, nuestro fellowship. Dominio, nuestro compañerismo. Is that what jubilee means? ¿Eso es que jubileo significa?
When the Israelites hear the trumpet sound. Cuando los israelitas oyen la trompeta siendo tocada. What about somebody blowing war alarm, a trumpet for war? Si alguien estaba tocando una trompeta de guerra, una trompeta, una alarma. And a man tell his friend. Un hombre dijo a su amigo. Hear the trumpet. Oye la trompeta, oye. Boy, come on, let's go. Ven rápido, vamos. Yes, yeah. And the friend saying. El amigo dice. It's not 50 years yet. No es 50 años todavía. This is not the day of atonement. Ese no es el día de expiación. That's the 10th day of December. Es el día 10 del mes séptimo. You can't go. No puedes ir. He said, like you're deaf or what? Tú estás sordo. You're hearing a trumpet? ¿Estás oyendo una trompeta? He said, yeah, but. He said, sí, pero. The trumpet has distinction of song. La trompeta tiene distinción de sonido. That's a certain message in a certain time. Es un mensaje cierto por un tiempo cierto. And that message in that time. Y ese mensaje en aquel tiempo. Is revealing to the man what belongs to him. Está revelando al hombre que pertenece a él. That the high priest has reappeared. Y el sumo sacerdote ha aparecido nuevamente. God accepted the atonement. Dios aceptó la expiación. And by virtue of this. Por virtud de esto. This man is proclaiming liberty. Este hombre está proclamando libertad. Not just to drop your hoe and your hammer. Para dejar sus azadón y su martillo. To go back to your family. Más para regresar a su familia. To go back to your possessions. Para regresar a sus posesiones. To go back to all what was yours in the beginning. Para regresar que era suya en el principio. All that God gave you. Todo lo que Dios le ha dado. Now we talk about the final jubilee. Estamos hablando acerca del jubileo final. You think you're going to be here for the next 50 years? ¿Piensas que vas a quedar aquí por otros 50 años? I don't think so. Yo no pienso eso. Yo no creo eso. It's not only people that go out in the jubilee, you know. No solamente la gente salen en el jubileo. People that get bored in the ears too. La gente está perforado en su oreja también. Why in the ear? Porque su oreja. Faith come by hearing. Porque fe viene para oír, por oír. They don't get bored in the toe. No está perforado en su dedo. They don't get bored in the hand. Está perforado en sus manos. They get bored in the ear. Está perforado en su oreja. Because faith come by hearing. Porque fe viene por oír. And the trumpet is blowing. Y la trompeta está siendo and tocado. Giving a distinction of song. Y trayendo una distinción de sonido. It's proclaiming not bondage. No está proclamando esclavitud. Not condemnation. No condenación. It's proclaiming liberty. Está proclamando libertad. Total deliverance. Libertad total. Full restoration. Plena restauración. Full redemption. Plena redención. Before the Israelites went into bondage. Antes los israelitas fueron en esclavitud. If you had a piece of property. Si tuvieron propiedad. From this rock. Desde aquel roca. To this river. Hacia otro río allá. To this big oak tree. Ese grande roble. That was his boundary. Eso era su frontera. He knew exactly. Él sabe exactamente dónde. What he's going back to, you know. Que él va a poseer nuevamente. He's not going back to somebody else's position, you know. Él no está regresando a otra posición de otra persona. He's going back to a designated, assigned place. Él está regresando a un lugar designado, asignado a él. A designated position. Una posición designada. That he belonged to. Que él pertenece a él. Marked by boundaries. Marcado por fronteras. He knows the rights and privileges. Él conoce sus derechos y privilegios. Associated with that. Asociado con esto. In the economy of God. En la economía de Dios. This was the fixed time. Ese era el tiempo designado. And the divine provisions. Y la provisión divina. That was made. Que fue hecho. To give the man a basis for his faith. Para dar al hombre un basis para su fe. If the man is going out. Si el hombre está saliendo por fuera. He said, "You can't touch me." Dice, no puede tocarme. Your time, su tiempo, and your dominion over me is up. Y su dominio sobre mí está acabado. Because here's the word. Porque aquí es la palabra. Leviticus 25. Levítico 25. Say, I can go back. Dice, puedo regresar. Say, your hold over me is finished. Dice, su agarre sobre mí está acabado. This is my release. Eso es mi suelto. God desired me to be released from you.
Dios me deseó para soltarme de su agares. So I could return. Entonces puedo regresarme. To what is mine. Que es mío. To my possession. Por posesión. And my family. Y mi familia. Hallelujah. Hallelujah. We have a family. Tenemos una familia. We come from a loins. Hemos venido de un lomo. 7 churches. 7 edades de la iglesia. Teach us the family. Nos enseñó la familia. Paul and the overcomers. Pablo y los vencedores. Our family. Nuestra familia. Irenaeus and the overcomers. Irene, our family. Y los vencedores, nuestra familia. This is family inheritance. Eso son herencia de familia. This is family possession. Eso es posesión de familia. This is God and His children. Eso es Dios en sus hijos. God didn't just plan for you to be on earth. Dios no ha planeado para usted que era en la tierra. God has a will concerning you. Dios tiene una voluntad al respecto de ustedes. That's why He put you in this age. Porque eso, por eso Él te puso en esta edad. If He put you in the dark ages. Él no te puso en las edades oscuras. The church falling in the ground and dying. La iglesia cayendo en la tierra y muriendo. Not going to rapture. Dios no yendo en el rapto, no siendo revestido con inmortalidad. But if God put you in this age. Dios te has puesto en esta edad. And this is the age going in the rapture. Eso es la edad yendo en el rapto. Putting on immortality. Es la edad para ser revestido con inmortalidad. This is the age of the sons of God. Es la edad de los hijos de Dios. This is the age coming to the spoken word. Es la edad entrando en la palabra hablada. And you say, I don't understand how he preaching. Dice, yo no entiendo cómo él está predicando. I don't understand the message. Yo no entiendo el mensaje. Why going in all them things for? ¿Por qué él está entrando en todas esas cosas? And what, a baptism is enough? ¿El bautismo de agua es suficiente? That is not being blown on that day. Porque esto es no siendo tocado en este día específico. On that day. En aquel día. The man of the proclaim total deliverance. El hombre debe proclamar libertad total. Not halfway deliverance. No libertad parcial. Not a little deliverance and sickness. Poquito libertad de enfermedad solamente. Deliverance and this pest house. Libertad de esa casa de pestilencia. Deliverance and this mortal. Para ser vestido de este mortal a inmortalidad. Aleluya. Glory. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. The trumpet used to blow feast days. Las trompetas tocan los días de las fiestas. The trumpet used to blow for war. Las trompetas tocan para guerra también. Trumpet used to blow to assemble people. Las trompetas tocan para juntar la gente. They had the silver trumpets. Tuvieron la trompeta de plata. But this jubilee. Mas este jubileo. Was the shofar. Era el shofar. The ram horn. El cuerno de carnero. You had to blow the ram horn. Tuviera que tocar ese cuerno de cabra. They had to know the distinction. Tuviera que saber la distinción. Between the silver trumpet. Entre la trompeta de plata. Telling about feast. Esa fiesta camping, acerca de acampamiento, war, acerca de guerra, disturbance, disturbio en la tierra, political disturbance, disturbio política, religious disturbance, disturbio religiosas in the land, en la tierra, catástrofías, naturaleza tropezándose. That's right. Correcto. Invasion. Invasión. Of demon powers, de potestades demoníacos, the bottomless pit, subiendo en el pozo del abismo. You blow that trumpet. Tienes que tocar esa trompeta. But for the jubilee, más para el jubileo, is the ram horn. Ese cuerno de cabra. The horn of the ram. Ese cuerno de cabra. Represent the power of the ram. Representaba el poder de ese cabra. The all the big. This ram have 7 horns. Ese cabra tiene 7 cuernos. This ram have 7 eyes. Ese cabra tiene 7 ojos. Hallelujah! Hallelujah! This one have a book with 7 seals. Ese cabra tiene un libro con 7 sellos. And a message with 7 thunders. Un mensaje con 7 truenos. A message of full redemption. Un mensaje con plena redención. Giving you faith to be changed. Dándote fe para ser cambiado. That this mortal shall put on immortality. Que ese mortal será revestido en inmortalidad. Hallelujah. Hallelujah. You have to know what the trumpet is sounding. Tiene que saber que el trompeta está sonando. When you know. When you know what trumpet is sounding, cuando sabemos que la trompeta está sonando, you will know what time you're in. Puedes saber qué tiempo está. And when you know what time you're in, y cuando sabe qué tiempo está, you know what to expect. Sabe qué espera. You know what the trumpet should be sounding at that time. Sabe que el trompeta tiene que ser tocando en aquel tiempo. If we're in a sanctification age, si estuviéramos en edad de santificación. The trumpet to sound sanctification. Espera la trompeta para tocar santificación.
That's right. Correcto. El final luterano. Si estuviéramos en edad de luterano. Expect the trumpet to sound justification. Espera la trompeta para tocar justificación. If you're in the seventh Sabbath. Si estuvieras en los siete sábados. You can expect the trumpet to sound them things. Tiene que esperar la trompeta tocan esas cosas. But if seven Sabbaths is finished. Mas si siete sábados están acabados. And we come into a new day. And entremos en nuevo día. We come into a new year. Entremos en nuevo año. The year of release. El año de libertad. The year of my redeemed. El año de mi redimidos ha venido. The acceptable year of the Lord. El año agradable del Señor. When the prison doors. Con las puertas de prisión. That was shut all the time. Estaba cerrado todo el tiempo. Will be open up. Será abierta. House of hell, casa de infierno. Give way. Apártate. To the name of Jesus. Al nombre de Jesucristo. And there was running and screaming. Estaba corriendo, gritando. We are delivered. Estamos libertados. We are delivered. Estamos libres. Hallelujah. Hallelujah. Why? ¿Por qué? He looked and saw the one with the rainbow. Él miraba ese arco iris. The one with the covenant. Ellos querían el pacto. Of seven colors. De siete colores. Come down. Bajó. And tell him. Y decirle. Blow the trumpet. Toca la trompeta. That seven colors. Ese siete colores. Represented. Representaba. Seven church ages. Siete edades de la iglesia. The blood. La sangre. That covers seven church ages. Que está cubriendo siete edades de la iglesia. The message of grace. El mensaje de gracia. That was brought to them. Que fue traído a ellos. Hallelujah. Hallelujah. And then he tell now. Entonces le dije ahora. You speak to this prison house. Habla a esa casa de cárcel. They beating their heads. Está golpeando sus cabezas. They crying for estaba deliverance. Clamando para libertad. He tried to pull the bars. Él trataba para jalar esas he barras. He don't have no strength. Él no tuvo la fuerza. But blow the trumpet. Toca la trompeta. Sound the trumpet. Toca la trompeta. Hallelujah. Hallelujah. A release came. Una libertad vino. The house of hell started to give way. La casa del infierno comienza a apartarse. Aleluya. Because their prison sentence was up. Porque su sentencia de cárcel se acabó. I come to bind the broken heart. Vino para amar los quebrantados de corazón. I come to open the eyes of the blind. He venido para abrir los ojos de los ciegos. The spirit el espíritu of the Lord del Señor hath anointed me. Me ungió. To open blind eyes. Para abrir los ojos de los ciegos. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria a Dios. To give a certain sound with that trumpet. Sonido cierto con esa trompeta. But from the time they see. Desde el tiempo ellos han visto. That high priest come out. Ese sumo sacerdote saliendo. That man had that trumpet. Ese hombre tuvo ese trompeta. They see him blessed. Put all his sins in the people. Viendo que ese poniendo todo el pecado de la gente. And the scapegoat. Sobre ese Azazel. And they carry the scapegoat into the wilderness, al desierto, into a land not inhabited. O una tierra que no está habitado. What is God doing? ¿Qué Dios está haciendo? The first ram, el primer cabrio, ram goat, cabra, was delivered era entregado for our offenses. Para nuestros ofensos. The second one, el segundo, was kept alive, fuera mantenido vivo. Amen. Typing his death and resurrection. Tipificando su muerte y su resurrección. He was raised for our justification. Él fue resucitado para nuestra justificación. What is justification? ¿Qué es justificación? The supreme judge. El juez supremo. In the cloud come down. En la nube descendió. And say you are the sinless, spotless, virtuous, sin mancha, virtuosa, bride. Novia. You never did it in the first nunca place. Nunca hiciste en el primer lugar. You are free. Estás libre. Who the son of man? ¿Quién hizo el hombre? Set free. Libertará. Is free. Está libre entonces. You are free. Está libre. You are released. Está soltado. Guilt and condemnation. En condenación. Go back to your irse, family. Regresa a su go familia. Back to your regresa inheritance. A su herencia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. Do you understand? ¿Puedes entender? What was promised? ¿Qué fue prometido? He said to appoint unto them that mourn in Zion. Dijo que para designar a ellos que luta en Sion. To give them beauty for ashes. Para darles belleza para cenizas. This is the hour they're putting on the Eden beauty. Esa es la hora ellos están poniendo su belleza de Edén. They're becoming partakers of a divine nature. Están llegando a ser un participantes de una naturaleza divina. They're getting inward beauty. Están recibiendo belleza interior. Hallelujah. Hallelujah. He said to give them
the oil of joy for mourning. Para darles aceite de gozo en, para en luta. To give them the garment of praise. Para darles vestidura de alabanza. In the jubilee. En el jubileo. Joy. Era gozo. Unspeakable. En el espables. And full of glory. Llena de gloria. Because the bondage was gone. Porque su esclavitud ya fue. The taskmaster power was broken. Poder de capitaces fueran quebrados. All the man could see. Todo el hombre puede decir. For years. Para años. He longing. Estaban anhelando para ver su hijo. He longing to see his wife. Anhelando para ver su esposa. He longing to see his children. Anhelando para ver su hijo. He longing to go back. Anhelando para regresar. Where he's not a slave. Donde él no está esclavo. Under the dominion of another. Bajo el dominio de otra. Oprimido, defeated, derrotado. Just have to carry out the commands of somebody solamente else. Solamente tiene que llevar los mandos de otra persona. But to go back, más para regresar. Where he's free, él está, donde está libre. Where he's restored by donde God, está restaurado por Dios. How are you going back here? ¿Cómo regresa the allá? The slave master was good to you. El capitán era bueno para ti, a ti. He shortened your sentence. Él cortó su sentencia. You had a good master. Tuviste un buen maestre. He said no. No. God appoint this time. Dios designó ese tiempo para my mí. God. Mi Dios. Appoint this time. Designó ese tiempo para mí. Hallelujah. Hallelujah. And I ain't just free from him. No estoy solamente libre de I'm él. I'm going back. Estoy regresando. To what God gave me. Que Dios me ha dado. En el principio. Hallelujah. Hallelujah. What is our full redemption? ¿Qué es nuestra plena redención? The soul is already redeemed. Ya nuestras almas están redimidas. Under this jubilee. Bajo ese jubileo. You're coming to redemption of soul and body. Está entrando en redención de ambos alma y cuerpo. You just well, have the Holy Ghost, praise the Lord. No está diciendo solamente tengo Espíritu Santo, gloria a Dios. That's good enough for me. Eso es suficiente para mí. You can't go into a rapture with that body. No puedes entrar en el rapto con esa clase de cuerpo. You can't change dimensions with that body. No puedes cambiar dimensiones con ese cuerpo. God didn't give you part of your inheritance. Dios no le ha dado parte de la herencia solamente. It have a earnest and it have a fullness. Hay una arra y una plenitud. Under the Holy Ghost. Bajo el Espíritu Santo. You're born a baby. Fuiste nacido un bebé. As a child. Como un niño. You differ nothing to a servant. No difiere como un siervo. Until. Hasta cuando. The appointed time. El tiempo designado. Of the Father. Del Padre. He says, I have $2 million for the son. Dice, yo tengo $2,000,000 por ese hijo. He'll be given it when he's 18 years old. Tiene que darle cuando él llegará a ser 18 años. Until that time. Hasta aquel tiempo. Give him $200 for the first 5 years. Darle $200 when he's por los primeros 5 años, $400 cuando llegará a ser 8 y $600 después, más cuando llegará a ser 18. Todo, darle todo. Galatians 4. Galatas 4. You, as a child, you're different. Como niño, no difiere nada como un siervo. You're under tutors and governors. Bajo tutores y gobernadores. You're a child. Estuviste niño. You're born in the family. Estuviste nacido en la familia. But you have to be, go through child training. Nos tiene que pasar por medio de entrenamiento de niño. The father has something more for you. El padre tiene algo más por but ti. But he appointed time for it. Más él ha designado un tiempo por esto. That's why under Luther they get justification. Por eso bajo Lutero estuvieron. And under Wesley they get sanctification. Bajo Wesley, santificación. And under the Pentecostals, bajo Pentecostales, they get gifts. Ellos recibieron dones. But in this day, más en este día, when I become a man, cuando llegué a ser hombre, when we come to the stature of a perfect man, a estatura de varón perfecto, this body ese cuerpo will materialize. Materializará. We'll get a message. Recibirá un mensaje. Give us faith. Para darnos la fe. Rapturing grace. Para gracias del rapto. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to show you something. Déjame mostrarte algo. We're not just trying to make up this. No estamos tratando para inventar esto. But I've spoken a message called Azusa Jubilee. Hermano Branham predicó un mensaje de fiesta de jubileo. 1956, he went back to Azusa. 1956, él regresó en la calle Azusa. And he preached. Él estaba predicando. 50 years after the Holy Spirit fell in 1906. 50 años después, el Espíritu Santo cayó en 1906. So 1956, yeah. Entonces, en 1956 estaba predicando eso. Eso es cuando el Espíritu Santo estaba derramado en la calle Azusa.
So he's giving the people an inspiration. Entonces él está dando a la gente una inspiración. Because when he went there, para cuando se fue allá, they're in the right location. Ellos están en la ubicación correcta. They're in the last move before the prophet came. Ellos estaban en la última movimiento antes vino el profeta. But there was many didn't have the victory. Mas muchas no estaba teniendo la victoria. Where were you tonight? ¿Dónde estuviste esta noche? What good would this message do you? ¿Qué hará ese mensaje por ti? If you don't have the victory. Si no es not teniendo la victoria. If you don't want the victory. Si no quiere la victoria. If you can't move into the victory. Si no puede moverte a entrar en la victoria. You say, I can't take it in the jubilee. I'll wait 5 years after. Puedes decir que yo no puedo aceptar ese jubileo. Yo voy a esperar mis 5 años después. Because I don't think I'm ready for total deliverance yet. Porque yo no creo que estoy alistado para libertad total todavía. You mean you don't want to be fully delivered tonight? Entonces, ¿está diciendo no quieres ser libre esta noche? Remember. Recuérdate. You might have tried to get delivered for years. Pudieras tratar para ser libertado por muchos años. 49 years the man there. 49 años el hombre estaba allá. Every time a kinsman comes. Cada vez un pariente viene. They try to pay. Para tratar to get him out. Pagar para rescatarle. He related. Él estaba relacionado. He's willing. Está dispuesto. But he's not able. Mas no está capaz. He can't pay all that money. Y no puede pagar todo ese dinero. Boaz was able. Boaz estaba capaz. To buy back everything. Para comprar de nuevo todo. Some of you. Algunos de ustedes. Might went convention after convention after convention. Puede venir. Convención tras convención tras convención. You went through prayer line after prayer line after prayer line. Pasándose por medio de líneas de oración, líneas de oración, líneas de oración. You tell your problem to one minister, to two ministers, to three ministers, to four ministers. Contando su problema un ministro, dos ministros, tres ministros, cuatro ministros. And you can't come out of it. Y no puede salir de esto. God appoint a time. Dios ha designado un tiempo. God appoint a time. Dios ha designado un tiempo. You have to understand. Dios ha designado ese tiempo. You have to catch. Tiene que captar. The hope. La esperanza. There's a hope here. Hay una esperanza aquí. An expectation. Una expectativa. It is something that magnifies the grace of God. Es algo que está magnificando la gracia de Dios. The prophet says the jubilee was God's manner of expressing grace to his people. El profeta dijo que el jubileo es la manera de Dios para expresar su gracia a la gente. Because he fixed some people's position that nobody can help them. Porque él ha establecido la posición de algunas que ninguna persona puede ayudarles. And then they look so hopeless. Ellos parecen tan sin esperanza. That they feel I'll never get out of this. Ellos sentían que no puedo salir de esto. And then they begin to find out. Entonces ellos comienzan a descubrir. God set up a time and season. Dios ha designado un tiempo y estación. Because you may want to come out. Y puedes que posiblemente quieras salir. You may not be able to come out on your own. Mas no podrías salir para sí mismo. You have good people who love you and related to you can't get you out. Tiene buena gente que está relacionado contigo y te le ama también no puede sacarte de allá. But God wants to show you He's your God. Mas Dios quiere mostrar que él es su Dios. And He loves you. Y él le ama. And He's determined. Él está determinado. And he make your condition in such a way. Él hace tu condición en tan manera. Because he wants you to appreciate him. Porque él te quiere apreciarle. And to get confidence. Y para conseguir confianza. He truly, truly, truly love you. En verdad, en verdad, en verdad, él te ama. Regardless. De repeso. You don't love yourself. No le te ama mismo. People don't love la gente you. No te ama. You can't get along hardly. No puedes estar en acuerdo. Apenas. You feel you're unlovable. Sientes que no nadie puede amarte. You feel nobody care for you. Nadie no te cuida, no importa de ti. I care for you. Yo estoy interesado en ti. I love you. Yo te amo. I am determined. Yo estoy determinado. To restore you. Para restaurarte.
I will be your God. Yo seré su Dios. You will be my Tú serás people. Mi pueblo. I appoint a time. Designé un tiempo. In the 50th year. El año 50. It's called the Jubilee. Está llamado el año de jubileo. It is to effect a release. Es para poner un libertad. From things that hold you away. Las cosas que están reteniéndote. From the position God had for you. De la posición que Dios tuvo para ti. And I am effecting that release. Estoy imponiendo ese suelto. So nothing could hinder you. Entonces nada puede impedirte. From going back to the place. Regresando a su lugar. That I appoint for you. Designé por ti. Hallelujah. Hallelujah. It might be sickness. Pudiera ser enfermedad. And you feel you're going to die. Sientes que vas a morir. It's going to carry you to your grave. Vas a llevarte a la tumba. It might be evil habits. Pudiera ser hábitos malignos. And the devil beat you up for years. El diablo está golpeándote por muchos años. And tell you you're a foolish virgin. Siento que tú eres un virgen insensata. No puedes entrar. No restoration for you. Ninguna restauración por ti. You have to settle for good works. Tienes que ser satisfecho con buenas obras. Or you have to go through the tribulation. O tú tienes que pasar por medio de la tribulación. God is saying no. Dios está diciendo no. I appoint a place. Designé un lugar. And there's powers. Hay poder. Holding you back. Que está reteniéndote. A slave master. Una esclavitud. Maestro, esclavitud. Un oprimidor. A tormentor. Un atormentador. In your life. En su vida. That you can't have the victory. Que no puede tener la victoria. You're shut up in the prison. Está encerrado en la cárcel. Sus ojos están ciegos. You can't see the promise. No puede ver la promesa. You can't see your name in the book. No puede ver su nombre en el you libro. You can't see the glass dark. El espejo está oscuro. You can't see face to face. No puede ver cara a cara. I appoint a time. Designé un tiempo. I appoint a season. Designé una estación. I appoint a message. Designé un mensaje. Hallelujah. Hallelujah. Because I purpose. Okay, yo tengo propósito. That even though not, nothing can help you. Nada, aunque nada puede ayudarte. I yo will help you. Te ayudaré. I will take yo you back. Pagaré el because precio. That is my okay, will. Es mi voluntad. Concerning you. Acerca de ti. Hallelujah. Hallelujah. The prophet that went to this Azusa street. El profeta se fue a la calle Azusa. And he watched the people how they praying. Estaba observando la manera como and la gente came estaba together for another orando. Ellos rejuntaron para otro derramamiento. Because they were checking. Porque ellos estaban investigando, mirando. 50 años. Since Azusa street. Desde en la calle Azusa. Some sit down there. Algunos estaban sentados. They're looking nothing close to what the true ones who get the Holy Ghost 50 years was like. Ellos no parecen nada como ellos que recibieron el Espíritu Santo 50 años pasado. Wouldn't it be great? Pudiera ser grande. In this 50th year. En ese año 50. That God see more sons like the prophet. Que Dios puede ver más hijos como el profeta. Wasn't he the first ripe one? ¿No era él el primer maduro? You think God wants to see more ripe ones? ¿No piensa que Dios quiere ver más maduros? If God has to get them ripe, so Dios tiene que llevarles para ser maduro. God has to make the sunlight stronger. Dios tiene que hacer la luz de la sol más fuerte. If God don't make the light strong in a church, si Dios no hace la luz fuerte en una iglesia, the people can't come to maturity. La gente no puede entrar en madurez. It takes the full strength of the sun to ripen the seed. Se toma la plena fuerza del sol para madurar esa semiente. Six seals is not the full strength of the sun. Seis sellos no es la plena fuerza del sol. From March to July, desde marzo a julio, that sun is becoming hotter and hotter and hotter. Ese sol está llegando a ser más caliente, más caliente, más caliente. And that little blade in the that come out of the ground, esta hojita que salió de la tierra, is changing into a stalk. Está cambiando a ser un tallo. Changing into a tassel. Cambiando a ser un borla. Coming into a grain. Entrando en grano. What is causing that? ¿Qué está causando esto? The light is getting stronger and stronger. La luz está llegando a ser más fuerte y más fuerte. Until that light bake all the greenness out of them. Hasta cuando esa luz horneará toda esa cosa verde de ellos. That's why they lay in the presence of the sun. Permanezca en la presencia del sol. Because your faith is green. Porque su fe es verde. And get your faith ripened. Y consiga su fe para ser madurado. A mature faith. Una fe madura. A perfect una faith. Fe perfecta. For the rapture. Para el rapto. Hallelujah. Hallelujah.
is going to take the message, si tomaría el mensaje, becoming clearer, para ser más clara, clara, más clara, becoming stronger, llegando a ser más fuerte y más fuerte. Hallelujah. Hallelujah. To do that. Para hacerlo. That is not a thing to be afraid of. Eso no es una cosa para ser atemorizado. That is a thing to be glad and happy about. Esa cosa para ser alegrado y feliz para esas cosas. When the word gets cuando stronger, cuando la palabra está llegando a ser más fuerte, I am going to get more mature. Voy a ser más maduro. When I get more mature, cuando voy a ser más maduro, the devil can push el diablo me puede over. Empujarme a tropezarme. Aleluya. Aleluya. Glory. Gloria. He said back in the Old Testament. Él dijo que en Testamento Antiguo. Azusa Jubilee. Azusa Jubileo. Telling these Pentecostals who are waiting for a jubilee in the 50th year. Estaba contando a los pentecostales que están esperando por un jubileo en años 50. And he knew from 1906 to 1956 was a jubilee. Él sabía desde el año 1906 hasta 1956 era jubileo. So he went among people. Entonces él estaba en el medio de la gente. Who had an outpouring? Que tuvo un derramamiento. That was known around the world. Que fue conocido alrededor del mundo. And he met them 50 years after. Y él les encontró 50 años después. Looking for outpouring. Esperando por un derramamiento. And he preached Azusa Jubilee. Él predicó Azusa Jubileo. I among people tonight. Estoy en el medio de una gente esa noche. That talking about the cloud came 1963. Hablando acerca de la nube que vino en 63. February 28. I know February 28. Hoy día es febrero 28. 2013. 2013. And the Pope stepped down today. El Papa se bajó hoy. First Pope in 600 years. El primer Papa en el espacio de 600 años. In the last 600 years. En los últimos 600 años. To do such a thing. Para hacer tal cosa. And everybody's waiting with a bated breath. Y toda la gente está esperando con una respira. To see what is coming. Para ver qué está viniendo. But while that is coming. Mas mientras eso está viniendo. That's not our sign. Eso no es nuestra señal. No. No. That's for people who in the message all these years. Eso es para gente que estaba en el mensaje todos esos años. And never moved into the Holy Ghost. Y nunca entraron en el Espíritu Santo. And never walked in the full word. Nunca ha caminado en la plena palabra. And living in the victory. Y viviendo en la victoria. That's to tell them. Eso es para decirles. If they didn't get the Holy Ghost quick, they're going through the tribulation. Si ellos no van a conseguir obtener el Espíritu Santo rápidamente, because ellos van a pasar right la tribulación. Porque está viniendo a su propia puerta. Their sign is the man of sin. Su señal es el hombre de pecado. Our sign is the son of man. Nuestro señal es el hijo del hombre. Our sign is God in the flesh. Nuestro señal es Dios en carne. Their sign is the devil in the flesh. Sus señales es el diablo en carne. Our sign is a super sign. Nuestro señal es un super señal. That's right. Correcto. We are the reality. Tenemos la realidad. That is the impersonation. Es los personificadores. That is Satan Superman. Es el hombre super de Satanás. You looking for Satan Superman? No estás esperando para el superhombre de Satanás. I'm looking for the super race. Estoy procurando para el super race. I'm looking for the super church. Estoy procurando para la super iglesia. Who saw the super sign? Mostró la super señal. Aleluya. Gloria. Gloria. They're looking for a mouth. Ellos están esperando por una boca. They have three unclean spirits like frogs. Pero como tres espíritus inmundas como I ranas. I have a mouth that has seven thunders. Yo estoy procurando por una boca que tiene siete truenos. Aleluya. That's not my sign. Eso no es mi señal. Glory be to God in the highest. Gloria a Dios en el Altísimo. I don't need that to know what time I'm living in. Yo no necesito eso para saber qué tiempo y qué estoy viviendo. I've seen seven angels. He visto siete ángeles. In a pyramid. Un pirámide. He said, "This is the sign of the end." Dijo, "Es la señal del tiempo del fin." I've seen Israel in the homeland. He visto Israel en su patria. I've seen the last generation. Señal de la última generación. I see the ecumenical move. He visto el movimiento ecuménico. Binding the tears. Amarrando las cizañas. I see seven tenders. He visto siete trenos. Gathering the bride. Juntando la novia. And showing her. Y mostrándola. Cómo tiene que preparar para el pie de rapto. That sign can't prepare me for rapture. No puede prepararme fe de rapto. That sign. Esa señal. That is coming to take the headship over the false church. Está viniendo para tomar jefatura sobre la iglesia falsa. I have a sign. Yo tengo una señal. That come down. Que ha descendido. The head of Christ. La cabeza de Cristo. And I'm in union. Yo estoy en unión with my head. Con mi cabeza. Hallelujah. Hallelujah. The bride has the mind of Christ. Tiene la mente de She Cristo. Knows what he wants. Ya sabe que él quiere lograr con la palabra. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria a Dios. Oh, thank you, Lord.
Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. That don't reveal my name in the book. Eso no reveló mi nombre en el libro. No. No. Seven thunders. Siete truenos. From the prophet. Saliendo de la boca del Open profeta. The Bible. Abriendo la Biblia. Show me my name. Mostrando mi nombre I en el heard libro. My name. Oí mi nombre. My name. Mi nombre. Is revealed by the voice of the great shepherd. Está revelado por medio de la Not voz del gran shepherd. Pastor, no la pastor the falsa. True shepherd. Verdadero pastor. The appearing of the great shepherd. La aparición del gran pastor en esos últimos días. Aleluya. Aleluya. You see, it just shows se muestra how people are sitting the message. Cómo la gente puede sentar el mensaje. And they watch the word. Y vigilando la palabra. Funny. Como raro. And they have reservations. Y tienen reservaciones. And then something like this. Y algo como este. There's not even a scriptural sign for the bride. También no hay un señal escriturístico para la novia. To go in the para rapture. Darnos fe para ir en el rato. He said that thing will put me in the rapture. Eso no puede meterme, llevarme he said, rato. Wait until I'm summoned under the voices. Él dijo que esperas cuando siete truenos emitieran sus voces. Nos mostrará cómo faith. Preparar para la gran fe de la trasladación. He said, the third pole el tercer jalón will start the rapture in faith. Comienza la fe del rapto the going of the church. Hasta la salida de la iglesia. Not him. No él. We have something tenemos algo. That when he wants to make his move, cuando él quiere hacer su movimiento, he Satan Superman. El superhombre de Satanás. Will meet the real super. Encontrará la verdadera superiglesia. Satan bringing his kingdom into flesh. Satanás está trayendo su reino en carne. But God mas Dios is bringing his kingdom into flesh. Trayendo su reino en carne también. The spirit and the bride. Espíritu y la novia. The spirit and the bride. Espíritu y la novia. Hallelujah. Hallelujah. God in Dios, that day. En aquel día. You know. Conocerás. I in you. Tú, yo, and tú, you in me. Tú, estarás allí, yo en ti, en mayor. Is he that is in you. Es él que está en ti. That he in the Vatican. Aquel en el Vaticano, aquel que está en el mundo. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. That don't move. That don't do nothing for real believers. Eso no es para verdaderos creyentes. Real believers expecting that. Verdaderos creyentes están esperando para mirar eso. But you see, Abraham. Mas Abraham. Was sitting on the tent door. Estaba sentado en la puerta de la tienda. And the one who came to give him faith to be changed. Y aquí el que vino para darle fe para el and cambio. And showed him the last sign. Y mostró la última señal. Before the new body. Antes del nuevo cuerpo. Was not the man of sin. No era el hombre de pecado. It was the son of man. Era el hijo del hombre. So tell me. Entonces dígame. You see the son of man revealed. Si veas el hijo del hombre siendo revelado. And you get faith to be changed. Y no estás recibiendo fe para ser cambiado. You seen that rising the Vatican give faith to be changed? ¿Estás viendo ese asunto con el Vaticano dándote fe para ser cambiado? That God being misunderstood. Eso es Dios siendo mal entendido. That is a true sign overlooked. Eso es un verdadero señal that pasado por alto. That presence of God unrecognized. Eso es la presencia de Dios no reconocido. But the jubilee jubileo, is recognize your day. Reconozca su día. Reconozca su mensaje. Whoop! All to the land. Por toda la tierra. Whoop! The red horn. El cuerno cabra. Blasting. Tocando. Seven times. Siete veces. An awakening. Un despertamiento. Waking up. Despertando. The people. La gente. And they're running. Está huyendo, corriendo. Estoy regresando a casa. Estoy regresando en casa. Estoy regresando en casa. Estoy regresando a mi familia. Estoy regresando para mi posesión. Hallelujah. Hallelujah. That's my message. Eso es mi mensaje. Eso es que esperaba. I look away. Estoy apartando la mirada. Estoy mirando sumo sacerdote. Saliendo del santuario. Hallelujah. Hallelujah. To them that look for him. Para ellos que procura por él. You see, look away to Jesus. Estás viendo apartándose a Jesús. You see, look. Estás mirando. Look vea, the unseen. Mira al invisible. You see, looking unto Jesus. Mirando a Jesús. He's pointing him out. Está apuntándole. Who do you say this ¿quién is? Dice eso es? Is this the same one? Es ese es lo mismo. Who went up in the cloud? Que subió en la nube. Come back again in like manner. Regresó en la misma forma. How did they know him in the resurrection? ¿Cómo es le conoció en you la resurrección? Él abrió las escrituras, o abrió su entendimiento. He called him by the name. Él les llamó por sus nombres. He knew what was in their heart. Él supo que eran he en sus knew corazones. What they were thinking. Él supo que ellos estaban pensando. It's not a ghost. No era un fantasma. Handle me and see. Nada que él dice, yo estoy aquí. Hallelujah. Hallelujah. We had that. Tuvimos esto. In this day. En este día. And
When we saw that, cuando hemos visto esto, the resurrected one, lo resucitado, to them that love, a ellos que aman, is appearing. Su aparición. Aleluya. Aleluya. Back in the Old Testament, there was a year called the year of Jubilee. En Testamento Antiguo había llamado un año de jubileo. He's telling that to these Pentecostals. Contando eso a los pentecostales. Preaching about Jubilee. Predicando acerca de jubileo. Because they had outpouring. Estuvo un derramamiento anteriormente. Jubilee means outpouring of the Holy Spirit. Jubileo significa derramamiento del Espíritu Santo. There's 50 days. Había 50 días. From the resurrection. Desde la resurrección. One scapegoat. Un azazel delivered to for the offenses. Dado para sus ofensos. The other one. Otra. Typing the resurrection. Tipificando la resurrección. Was for the justification. Eran para su justificación. Because the atonement. Porque la expiación. Satisfied the justice of God. Satisfació la justicia de Dios. God's justice is satisfied by atonement. La justicia de Dios está satisfecho por una expiación. He sprinkled those 7 drops on the mercy seat. Él roció esas 7 gotas sobre propiciatorio. The mercy seat was a golden lid over the ark. Propiciatorio era una tapa dorada sobre el arca. Under the lid, bajo la tapa, is the 2 tables of stone. Había las dos tablas de the piedra, commandments, los 10 mandamientos, that condemn every man, que condena a todo hombre, and show he's a sinner, y mostraba que era un pecador, and he needed a savior, que necesitaba un salvador. Otherwise, God will judge him. Fuera de eso, Dios le juzgará. So the blood, entonces la sangre, was put on the mercy estaba puesto sobre propiciatorio. So when God looked, entonces cuando Dios mira, he don't see the law, no está viendo la ley, he sees the blood, está viendo la sangre. And that blood, y aquí el sangre, is showing mostrando that the demands of the law has been met. Que los demandes de la ley han sido requeridos. By an innocent substitute. Por un sustituto inocente. Dying. Muriendo. And this blood, y esa sangre, is evidence. Es evidencia. Shed blood, sangre derramada, is evidence. Son evidencia. That a life una vida has been given. Han sido dado. To make an atonement. Para hacer una expiación. And when God sees the blood, cuando Dios vea la sangre, he have to give mercy. Él tiene que dar misericordia. Because the blood, porque la sangre, made the judgment seat a mercy seat. Hizo este juicio de trono de juicio un propiciatorio. So instead of God bringing judgment, en vez de Dios trayendo juicio, God said pardon. Dios dice perdón. Because you can't die. Pero no puedes morir. Because the lamb died in your place. Porque el cordero murió en su lugar. And your representation. Y su representación. Is in the lamb. Está en ese cordero. That's why Paul says. Porque Pablo dijo. We come by a new and living way. Venimos por una nueva manera y through vida. The veil. Por medio de ese velo. That is his flesh. Ese es su carne. Amen. Amén. That was rented for us. Fue rasgado para nosotros. And that brings us before the throne of grace. Eso está trayéndonos delante del trono de gracia. The mercy seat. El propiciatorio. That we shall obtain mercy. Y obtendremos misericordia. Because we're not coming in our own merits. Porque no está viniendo en nuestro propio mérito. We're coming in méritos. The merits. Está viniendo bajo of los méritos. The innocent sacrifice. El sacrificio inocente. Because the iniquity of us. La iniquidad de sobre nosotros. Which was the basis for our condemnation. Que era el basis para nuestra condenación. Was put on the lamb. Estaba puesto sobre ese cordero. And the innocence of the lamb. La inocencia de ese cordero. Is applied to us. Era aplicado a nosotros. So when God sees us. Entonces cuando Dios nos vea. He can't judge us. No puede juzgarnos. Because the lamb already took our judgment. Porque el cordero ya tomó nuestro juicio. Hallelujah. Hallelujah. So we find grace to help us. Gracias para ayudarnos. In time of need. En tiempo de ayuda. We stand. Necesidad, mejor dicho, paramos. Release some guilt and condemnation. Soltar la culpa y condenación. If God be for us. Si Dios es para nosotros. It is God who justifies. Es Dios que nos justifica. And if He. Si él. Delivered up his son. Entregó su propio hijo. For us all. Para nosotros todos. How shall he not freely give us all? ¿Cómo él no nos dará todas las cosas libremente? Think. Piensa. What God killed Christ for? ¿Por qué Dios mató eso? To set you free. ¿Por qué Dios mató ese cordero para liberar tú y yo? Christ died. Cristo murió. But you walking around. No podemos caminar.
I feel so condemned. Yo siento tan condenado. I feel so frustrated. Yo siento frustrado. The gospel preaching. Evangelio está siendo predicado. And you talking about your feelings. Está hablando acerca de sus sentimientos. And God. Y Dios. Is seeing. Está viendo. You're not mixing the word with faith. No está aplicando y mezclando la palabra con fe. You're not receiving. No está recibiendo. What that trumpet is sounding out. Que ese trompeta está tocando. So when you don't go out. Entonces cuando no sale. Remember the story about Johnny Crow? ¿Recuerda la historia de Johnny Corvo? The winter is coming. Invierno está viniendo. Farmer have Johnny Crow tie up. El granjero tuvo Johnny Cuervo amarrado, but atado. He tie up so long. Estaba atado tantos años. The farmer realized he could die here. El granjero percibí que él podía morir ahí. So the farmer released him from all guilt and condemnation. Entonces el granjero le soltó de todo culpa y condenación. Because he's going and eat all the beans that the farmer plants. Porque él comió todos los frijoles que ese granjero sembró. So the farmer delivered him to imprisonment. Entonces ese granjero le entregó a encarcelada, para ser encarcelada. So then in the appointed time and season. Entonces en tiempo señalada y estación. The farmer decided to give him a release. El granjero decidió para darle un libertad. So he could return to his family. Entonces él podía regresar a su familia. He could return to his position. Podía regresar a su posición. And here the rest of them crows going. Aquí lo demás de esos cuervos yendo. Johnny Crow. Johnny Cuervo. Come on. Ven. Winter is coming. El invierno está viniendo. Let's go. Vamos. But he tied so long. Está amarrado tanto tiempo. Is that cango? No puedo ir. Because whole spirit tied up. Todo su espíritu también está amarrado. Su mente también amarrado. When he's already set cuando free. Cuando ya él está libertado. He don't know he's free. Él no sabe él está libre. You will just stand fast. Pues estar in the firme liberty, en la libertad with which Christ has que Cristo made you te ha hecho libre and don't be entangled y no serás again amarrado nuevamente in the yoke of bondage en el yugo de esclavitud. Hallelujah. Hallelujah. You shall know the truth. Conocerás la verdad. You will hear the jubilee trumpet. Oyerás el trompeta de jubileo. You shall know the truth. Conocerás la verdad. And the truth that is made known to you. La verdad que está conocido a ti. Will make you free. Te liberará. What does it mean? ¿Qué significa eso? Freedom is connected to knowledge of the truth. Libertad está conectada con conocimiento de la verdad. It has no freedom. No había ninguna libertad. If you don't know the truth. Si no conoce la verdad. And God make known the truth. Dios hizo conocido he la verdad. He opened seven seals. Él abrió siete sellos. He shows Christ. Él mostró a Cristo. Who was sealed up in the book. Que fue sellado en el libro. And you were chosen in Him. Estuviste escogido en él. And He put you in this age. Él puso a usted en esta edad. To show His victory. Para mostrar su victoria. And He's come down. Está descendido. And do the same sign. Haciendo la misma señal. To prove to you. Para probar a ti. He is not dead. Él no está muerto. That the news is good news. Que las noticias son buenas noticias. Y ha salido el sol. Hallelujah. Hallelujah. Those slaves. Esos esclavos. They bring them from Africa. Ellos fueron traídos de África. They had them there. Ellos estaban allá. Slaving, slaving. Esclavitud, trabajando. But then the emancipation proclamation la proclamación de emancipación was signed. Fueron firmado. And they say at sunrise. Ellos dijeron al salido del sol. When the sunrise tomorrow in the morning. El sol, al salir del sol en la mañana. You are free. Estás libre. And those slaves. Esos esclavos. Understood. Entendieron. What was being proclaimed. Que estaba siendo proclamado. Emancipation. Emancipación. Liberty. Libertad. Freedom. Libertad. Was being proclaimed. Que estaba siendo proclamado. No bondage. Ninguna esclavitud. Total deliverance. Libertad total. So they climbed the mountain. Treparon esa montaña. They didn't sit down there. No estaban sentados ahí. And say, wait, no. Dice, no. So what did it say? ¿Qué dijo esto? When the sunrise? Cuando al salir el sol en la mañana. He said, I got up in the mountain. Voy a trepar esa montaña and ahora. Y estás trepando. Subiendo fe y virtud. And knowledge. And templanza. And patience. Paciencia. And godliness. And brotherly kindness. Amor fraternal. And then they see. Entonces ellos vean. It is the rising of the sun. Ha salido el sol. But before the sun. Antes del sol. At evening time, tiempo de atardecer, when the seals open, los sellos fueron abiertos, and we know what the sign, sabemos que está firmado, freedom, libertad, the title deed, título de propiedad, restoration, restauración, we see the sunset, hemos visto el puesto del sol, the setting of the sun, el puesto del at sol, evening time, tiempo de atardecer, but we know, mas sabemos,
Every promise cada promesa comes, is activated, está activado, is coming to operation, está viniendo en operación. All that is drawn up, todo lo que fue asumado, go back to your family, bajo, go back bajo to your possession, regresa a su posesión. No more slave, nunca más esclavo. No more bondage, nunca más esclavitud. No more sickness, nunca más enfermedad. No more old age, nunca más cosa de envejecimiento. Nunca más temor. No more malice, nunca más malicia. No more jealousy, nunca más celosia. No more torment, nunca más tormentada. Total deliverance, libertad total. Hallelujah, hallelujah. They climbed the mountain. Está trepando esa montaña. And it was getting darker and darker and darker. Más oscura y más oscura y más oscura. And about daybreak, en el casi el amanecer del día, star. Han visto esa estrella de la mañana. You catching me? ¿Está captándome? He tells us it shall be light at evening time. Ahora la luz en tiempo de atardecer. 1963. I was going west. Estuve yendo al oeste. Towards the setting of the sun. Hacia el puesto del sol. Sunset. Mountain, montaña del atardecer, setting of the sun, puesto del sol, evening light, luz del atardecer. But 1964, when it got real dark, llegó a ser más oscura. After them denominations, pues sus denominaciones, turned on the evening light, rechazaron la luz del atardecer. He says shalom, dice shalom, shalom, shalom. The breaking of a new day, el amanecer del nuevo día, a new day, un nuevo día. Because the evening, porque la tarde, and the morning, y la mañana, is the first day, era el primer día. Not the morning no and la mañana, the evening, la tarde. The evening and the morning. La tarde y la mañana. If you're in the Roman calendar, you can count morning and evening. En up calendario to you. Romano puedes hablar mañana y tarde. Es if su, your heart turns back to the word, si su corazón está convertido al corazón, es la tarde y la mañana. So 1964. Entonces 1964. He's appearing. Es su aparición. He's appearing. Es apareciendo. Shalom. Shalom. The dawning of a new day. Amanecer del nuevo día. 1965. It is the rising of the sun. Ya salido del sol. From the evening light. Desde la luz de atardecer. To the daybreak. Al amanecer del día. To the rising of the sun. Al salido del sol. It's a progression. Es una progresión. In the symphony. En la sinfonía. It's God's mystery. El misterio de Dios. Unfolding. Desenvolviéndose. To a people. A un pueblo. Coming into a total deliverance. Libertad total. Hallelujah. Hallelujah. Them slaves climbed the mountain. Por eso podemos trepar esa montaña. And when they climbed the mountain, cuando están trepando esa montaña, they see the morning star. Viendo la estrella de la mañana. Watchman, atalaya. Watch the night. Guarda, guarda. Quiere la noche. The morning cometh and also the night. Viene también la noche. Hallelujah. Hallelujah. The darkest time. El tiempo más oscuro. Just before dawn. Casi antes de amanecer. And God is separating. Se está separando. Light from darkness. La luz de las tinieblas. Like Jacob. Como Jacob. He was an old schemer. Era un hombre engañador. He was in bondage. Estaba en esclavitud. To his own will. A su propia voluntad. To the flesh. A su carne. To the mind. Al su mente. To the old nature. A su naturaleza vieja. The old desires. A sus deseos viejas. Full of darkness. Lleno de tinieblas. By nature we were children of wrath. Por naturaleza fuimos hechos hijos de la ira. Ephesians 5. Efesios 5. We once were darkness. Estuvimos en tenebras. But now, en tenebras. Ahora estamos light in the Lord. La luz en el Señor. Why? ¿Por qué? Because daybreak. Porque el día del amanecer. God's spoken word. La palabra hablada de Dios. Seven thunders. Siete truenos. Begin to separate. A separar. Fear. Temor. From faith. De la fe. Weakness. La debilidad. From strength. De la fuerza. Ignorance. Ignorancia del por conocimiento, envejecimiento para juventud, mortal, mortalidad para inmortalidad. We see the light hemos visto la luz viniendo, breaking, rompiendo mortal, entre mortalidad and immortality, y inmortalidad, entre uno muriendo de corrupción and a bright, un new shining day. Día nueva resplandeciente. And they look and they saw it. Ellos han visto esto. The morning star. Estrella de la mañana. Saying good morning. Diciendo, buenos días. And the one. Y lo, with the ministry. Con el ministerio. Of the morning star. Estrella de la mañana. He said, I will dice, give you. Te daré. The morning star. Estrella de la mañana. Hallelujah. Hallelujah. Because he said, I am the root and offspring of David. Dice, yo soy la raíz y linaje de David. I am the Alpha and the Omega. Yo soy Alpha y Omega. I am the bright morning star. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. He said, I will give you. Te daré. In that dark hour. En aquella hora tan oscura. That dominant female. Con ser femenina dominante. Join state and church. Unido estado y iglesia. To bring another Pergamos. Para traer otro Pérgamo. Religion and politics united. Religión y político siendo the unido. And the state. Con iglesia y estado. Hallelujah. Hallelujah. So the church can use the power of the state. Entonces la iglesia puede usar el poder del estado. To bring another persecution. Para traer otra persecución. To shut down churches para like cerrar these. Iglesias de esa clase. Hallelujah. Hallelujah. He said, I'll give you the morning star. Dice, te daré la estrella de la mañana. They live in the dark ages. Estuvieron viviendo en la edad de oscuridad. Them. Fueron prometidos a ellos. But he said, every
succeeding age. Dice cada edad en suceso. Inherits the promise of the previous age. Heredará la promesa para la edad anterior. We are living. Estamos viviendo. In the day. En el día. When the church age. Con las iglesias. Is gone de edad. Blackout. Está entrado en total oscuridad total. And a new day is dawning. Un nuevo día está amaneciendo. Where a bride, donde una novia, with seven thunders, con siete truenos, under the seventh bajo seal, el séptimo sello, will be taken up in a rapture in será faith. Levantado en fe de rapto. Faith to be changed. Fe para ser cambiado. We shall know as we were known. Conoceremos como fuimos conocidos. We shall see face to face. Veremos cara a cara. Hallelujah! Hallelujah! That's the message. Ese es el mensaje. You know the problem with people. ¿Conoces qué es el problema con la gente? Everything was already revealing the message. Todas las cosas ya fue revelado en el mensaje. But because we are babies, porque subimos bebé, we can only think as a child. Solamente podemos pensar como niño. We had to grow up. Tuvimos que crecer. To become a man. Para ser hombre. To see what the prophet is talking about. Para ver qué el profeta estaba hablando. To recognize our position. Para reconocer nuestra posición. Because adoption, porque adopción, is not for babies. No es para bebés. That's orphanage business. Es para orfanatos, huérfanos, but esas God cosas. Mas Dios, placing his children, posicionando sus hijos. You're born, estás nacido, you're trained, está entrenado, you grow up, estás creciendo, you overcome, estás venciendo. And God sets Dios you te posicionó in posición. And your name is good on the check like your father's name. Cheque como el nombre del padre también. Hallelujah. Hallelujah. That's not for the millennium, friends. Eso no es para el millennium, amigos. Now I'll ahora be the sons of God. Somos los hijos de Dios. Not we will be the sons seré of God. Now. Ahora. Hallelujah. Hallelujah. It dies for the millennium. Entonces, eso es para el millennium. The prophet wasn't adopted. El profeta no era adoptado. If he's adopted. Si él es adoptado. Then we're in adoption age. Entonces estamos en la edad de adopción. If we're at justification age, si tuvimos la edad de justificación, edad de santificación, a Pentecostal age, edad de Pentecostal, then we have to have an age of sonship. Entonces tenemos que tener una edad de this filiación. Is my beloved son. This is mi hijo amado. This is my beloved daughter. This is mi hija amada. This is my beloved this bride. This is mi novia amada. A ella o the spirit and the bride. Espíritu y la novia. Saying the same thing. Está diciendo la misma she cosa. Under her messenger. Ella bajo su mensajero. The final es la voz final. The para la edad final. Hallelujah. Hallelujah. Oh, let's stand to our feet. Pongámonos en pie. I'll finish that the next time. Voy a terminar otra noche. But this is the first night. Esta es la primera noche. It's a jubilee time. Tiempo de jubileo. If it's the 50th year. Es el año 50. The 50th year have its own message. El año 50 tiene su propio mensaje. If we recognize our day, si reconocemos nuestro día, then we have to recognize the message for that day. Entonces tenemos que reconocer el mensaje para aquel día. Amen. Amén. But if you catch the hope, si está captando la esperanza, if you catch that hope in si está captando esta esperanza esta noche, that God que Dios have appointed the time, ha designado un tiempo, and God showed the condition, y Dios mostró la condición. The man can redeem his own land. El hombre no pudiera redimir su propia tierra. No family can do it for him. Ninguna familia puede hacer por él. He's in a condition. Él está en una condición. He can't do it. Él no puede hacerlo. Nobody can do it for him. Ninguno puede hacerlo por él. He is not left out. Él no está dejado por fuera. God. Dios. Appointed time. Designó un tiempo. You know why? ¿Conoce por qué? In the beginning. En el principio. God gave him something. Dios le ha dado algo. God gave you something. Dios te ha dado algo también. In the beginning. En el principio. When you open Genesis, cuando se abre el libro de Génesis, and you see God made man, está viendo que Dios ha hecho hombre, likeness, su imagen y semejanza. When you go to Ephesians, puede irse al libro de Efesios, you see God talking about a new man. Podemos ver que Dios hablando acerca de un nuevo hombre. First man, primer hombre, created by God, creado por Dios. Wasn't born of a woman, no fue nacido de mujer, created by God, creado por Dios. In God's image, en imagen de Dios. In God's likeness, en semejanza he de had Dios. An inheritance. Tuvo su herencia. That jubilee, aquí el jubileo, look back, mirando atrás. To what was in the garden, que era en el huerto, and look forward, mirando adelante, when the day of atonement, el día de expiación, when the high priest, cuando el sumo sacerdote, reappears, va a aparecer, at evening time, en tiempo de atardecer, and pronounces the church, anunciando en la iglesia, sinless, spotless, sin mancha, sin pecado, virtuosa, como ellos nunca han pecado, and show that you are going back, mostrando que está regresando, to your sonship, a su filiación. And what have? Y que tienes. And God appointed a time. Y Dios ha designado un tiempo. That the bride.
que la novia would be in conditions estará en condición so dark tan oscura and so adverse en tan grave. But because we in that day, mas porque estamos en aquel día, he will show él mostrará that we have come back que hemos regresado into the inheritance a la herencia that was given us. Que fue dado a nosotros. Because when this comes, cuando viene la apertura, the spoken word, la palabra hablada, the spoken word, la palabra hablada, the greater works, las obras mayores. That was the inheritance. Eso era la herencia. That was part of the inheritance. Eso era parte de la herencia. Back here. En el principio. God keep it. Dios mantuvo eso. Check the message. Check, it will not be used. Nunca será usado. It will not be used. No será usado. Until the squeeze comes. Hasta cuando venga la apertura. It only identifies his presence among you. Solamente está identificando la presencia de Dios en su medio. To show you what it is. Para te mostrará que eso to es. To show you what para it does. Para te mostrará que eso hace. But it will be used. Mas será usado. He said, I have to wait. Tengo que esperar. Until that catches the place. Hasta cuando aquí él llegó a ser encajado con esto. I have to wait until the council. Tengo que esperar cuando el consejo sea más apretada. This is going to be used in that hour. Eso será usado en aquel tiempo. But we have to hear a message. Mas tenemos que oír un mensaje. To show us. Para mostrarnos. Our deliverance here. Nuestra libertad está aquí. Our bondage is over. Nuestra esclavitud está acabado. We are. When we hear the trumpet sound. Cuando oímos la trompeta tocando. We have had to see. Tuvimos que ver the high priest reappear. El sumo sacerdote apareciendo nuevamente to know para saber that seventh age siete, séptima edad está acabado. And now we call it the eternal church age. Ahora está llamando la edad eterna de las iglesias, the bride age, la edad de la novia, the rapture age, la edad del rapto, the astronaut age, la edad de astronauta. He said, we're not in a Pentecostal no estamos en la edad de pentecostal. He called us out to llamó fuera de la Odisea. That's the blackout age. Esa es la edad de that's tinieblas. The insane age. La edad de mentes. He called us out to Egypt. Llamó fuera de Egipto. Call us out of Babylon. Llamarnos fuera de Babilonia. To bring us back in the land of our fathers. Para traernos de vuelta a la tierra de nuestros padres. To Ephesians. En Efesios. Ephesians. En Efesios. At the end of the age. Al final de la edad. Where we come back to our inheritance. Regresaremos a nuestra herencia. Then we will use that. Entonces podemos usar eso. But you can't use that if you're still in Egypt or in the wilderness. No puede usar eso todavía está en Egipto en el desierto. You can't use that if you're not if you're confused whether the high priest reappear. No puede usar eso está confundido que el sumo sacerdote aparecería. That those seven thunders. Ese siete truenos. Is designed to take you all the way back. Es para diseñado para traerte todo el camino. To your origin. A su origen. It show you where you come from. Mostrándote dónde viniste. You are a seed in the loins of Abraham. Estuviste un semiente en los lomos de Abraham. You went down into Egypt. Fuiste en Egipto. You end up in slavery. Llegaste a ser en esclavitud. But God purpose. Mas el propósito de Dios. Your bondage is not forever. Su esclavitud no es para siempre. I will bring them back here. Les traeré de vuelta en ese lugar. Generation. En la cuarta generación. When the iniquity of the Amorite is full. Cuando la iniquidad de Amoritos son llenas. I'll deliver them with a mighty hand. Les entregaré con una mano fuerte. And God sent Moses. Dios envió a Moisés. Moses was Christ. Moisés era Cristo. Moses was preaching deliverance. Moisés estaba predicando libertad. Moses was preaching. Moisés estaba predicando. You're coming out of bondage. Saliendo de esclavitud. And you're going into inheritance. Está entrando una herencia. Moses preaching. Moisés estaba predicando. You're being released. Está siendo soltado. So you can return. Se puede regresar. To the land of your fathers. A la tierra de sus padres. Hallelujah. Hallelujah. And Joshua. Josué. Les mostró. This is what God made you. Eso que Dios le ha hecho. In Egypt you were a slave. En Egipto estuviste esclavo. But here, aquí, put your foot. Ponga sus pies. On every principality, cada principado, every power, cada potestad. All things under your feet. Todas las cosas bajo sus pies. That is what Adam had. Eso que Adam tuvo en el principio. He had dominion. Tuvo dominio. God put everything under him. Puso todo bajo los pies de él. He knew his position. Él supo su posición. He knew you as a son. Supo él era hijo. After seven Sabbaths of ages, después siete sábados de edades, the eternal church age, la edad eterna de las iglesias, then 50 years, entonces 50 años, passed from that time, pasó de aquel tiempo, the appearance of the angels, aparición de los ángeles, the appearance of that high priest, que era aparición del sumo sacerdote, they not look for him, es que espera por él, he appeared another time, él aparecerá otra vez,
He's come back out. Él ha salido. So he could be revealed. Entonces puede ser revelado. As son of man again. Como hijo de hombre nuevamente. Because during that time, durante ese tiempo, he was son of God. Él era hijo de Dios. But son of man, hijo de hombre, is to prove. Es para probar. We have come out of the church age. Hemos salido de las iglesias, las edades de las iglesias. In the conjunction. Estamos en la conjunción. It's the dawning. Es el amanecer. Of a new day. El nuevo día. It's a day of deliverance. Día de libertad. The acceptable of the Lord. Año de la buena voluntad de Hallelujah. Dios. Aleluya. All powers of darkness. Toda potestad de las tinieblas. Is to be broken. Y va a ser quebrantado. Our lives. Alrededor nuestras vidas. It is not what you feel. No es que tú sientes. It's what you understand. Es que tú entiendes. That the trumpet. Que la trompeta. Is saying. Está diciendo. They hear the trumpet. Es oyen la trompeta. And they can tell. Y pueden contar. That's not alarm. Ese no es un cordero. That's not feast. Ese no es alarma. Ese no es fiesta. That's the ram horn. Ese es la cuerno de cabra proclamando libertad. That is telling me. Está diciendo a mí. This is the day. Ese es el día. We are going back. Nos estamos regresando. You drop your hoe. Deja su azadón. Deja su martillo. Comienza a regresar. And the slave master. La esclavitud. He said, come back here. El capitán dice, regresa aquí. Let go of me. Deja mi suelo libre. Déjame. Listen to that trumpet. Estoy oyendo ese Look trompeta. The high priest. Mira ese sumo sacerdote. Hallelujah. Hallelujah. Look this scapegoat. Mira Azazel. It's going. Está yendo. The hand of the binoculars. Dime ese binocular. You look. Y miraba. You've seen it. Viéndolo. And it's going. Está yendo. What is going? ¿Qué está yendo? The goat. La cabra. Your sin. Su pecado. Your sin. Sus pecados. You can't see it no more. No puedes verle jamás. It disappeared. Desapareció. It's gone. Está fuera. You can't see no sin. No puedes ver ningún pecado. Yourself. Mirándose mismo. Yeah, no hay nada para condenarte. Hallelujah. Hallelujah. That is what God has done. Eso es que Dios ha hecho. You've been struggling for a few years. Estuvimos luchando por muchos años. You get happy and get back sad. Pudiera ser feliz, después al fin llegará a ser triste. You get healed and get back sick. Estás sanado, al fin llegará a ser enfermo. You're up, walking in victory. Está caminando, andando en victoria. Then you get back down in defeat. Entonces llegará a ser derrotado en esa condición bajo. What does that testify of? Y eso testifica. You can't deliver yourself. No puedes libertarse mismo. And you went prayer line after prayer line after prayer line. Estabas yendo línea de oración tras línea de oración. But at time. Hasta aquí el tiempo. Is appointed. Está designado. Can you hear? Puedes oír. Can you understand? Puedes entender. He that heareth my words. El que oye mi palabra. And believeth on him. Y creer en él. That sent me. Que me envió. Will not come into condemnation. Nunca entrará en condenación. You've been released Estás from guilt. Siendo suelto de la culpa. Siendo suelto de condenación. So you can walk in the liberty. Puedes caminar en la libertad. Amen. Amén. That Christ has made you free. Cristo te ha hecho libre. We don't walk after the flesh. No andamos según a la we carne. Walk after the spirit. Caminamos según al espíritu. There is now no, ahora, no condemnation. Más condenación. To them that are in Christ Jesus. Aquellos que están en Cristo Jesús. The law of the spirit el of life. El espíritu de la vida. Has been us free. Nos ha hecho libre. From the law of sin and de la ley de pecado y la muerte. Hallelujah. Hallelujah. You have to receive it. Tiene que recibirlo. You have to believe it. Tiene que creerlo. Because the people. Porque la gente. Who say, well, I, like Johnny Crow. Yo soy Johnny Cuervo. I can't go. Yo no puedo salir. Then the year passed. No sé, año pasó. Slave master, take you down. Capitán te llevó. Body y perforó su oreja. He said, your ear becomes sealed. Dice, su oreja comienza a ser sellado. No matter what you hear that trumpet sound. No importa cuánto tiempo después oigas esa trompeta, no puedes salir. Why? ¿Por qué? God provided a way for you. Es a proveer un camino por ti. But you didn't accept it. Mas no aceptaste esto. Why you didn't accept it? ¿Por qué no aceptaste? Because you didn't believe it. Porque no creíste. But if you look in the Word, estás mirando la palabra, and see God, y veas a Dios, made these provisions. Hizo esas provisiones. It spoke of redemption. Se habla acerca de redención y plena restauración. Total justification. Justificación total. And total deliverance. Y libertad total. In this 50th year. En ese año 50. We're not talking. I hope so. No estamos hablando. Esperamos esto. We're not wondering. No estamos adivinando. The jubilee.
was every 50 years. El jubileo era cada 50 años. And the Day of Atonement, el día de expiación, was once a year. Era una vez por año. The 10th of December, el día 10 del mes séptimo. But every 50 years, mas cada 50 años, the Day of Atonement, día de expiación, and the Jubilee would come together. El jubileo se juntan. After 7 Sabbaths of ages, 7 sábados de edades. El día octavo. 7 por 7 son 49. Trayéndote al día octavo. 50 significa Pentecoste. 7 semanas. 7 por 7 es 49. And the day of Pentecost, y el día de Pentecostes was fully come. Ha llegado plenamente. And God, el Dios that was with them, que estaba con ellos, was now coming, ahora estaba in them, entrando en ellos. The God that was in the one man, Dios que estaba en un solo hombre, was now coming in a many member body. Estaba entrando en un cuerpo de muchos miembros. Hallelujah! Hallelujah! And Christ in the true church, Cristo en la verdadera iglesia, wrote a book of Acts. Escribió un libro de hechos. And Christ in the true church, Cristo en la verdadera iglesia, is the continuation, es la continuación of the book of Acts. El libro de hechos. We don't deserve it. No merecemos eso. But I got graces. Eso es que es gracia. The jubilee, jubileo, was God's grace. Es la gracia de Dios. It was God's manner of expressing grace. Era la manera de Dios para expresar su gracia. The kind of grace, la clase de gracia, not just some little forgiveness or something. Un pequeño perdón o algo. The grace that takes you all the way back. La gracia que está llevándote todo el camino to your origin, a su origen, to your inheritance, a su herencia, to your position, a su posesión. What God made you. Que Dios te ha hecho. God made man. Dios hizo hombre. Created man. Creaba hombre. Then we have man born of a woman. Entonces tenemos hombre nacido de mujer. A few days full of trouble. Poquito de días lleno de angustias. Man born of a woman. Hombre nacido de mujer. Bypassed the word. Sobrepasó la and palabra. Fresh man. Llegó a ser hombre carnal. But every man in Christ. Cada hombre en Cristo. Is a new creation. Es una nueva creación. Man created by God. Hombre creado por Dios. Man born of a woman. Hombre nacido por mujer. Then man in Christ. Entonces hombre en Cristo. Redeemer. Hombre redimido. Man that put off the old man. Hombre que dejó el hombre viejo. And is created. Está creado. After the image of him. Segundo a la imagen de él. In righteousness. A la justicia. And true holiness. Y verdadero santidad. The new man. El nuevo hombre. Man with faith, hombre con fe and virtue, y virtud and knowledge, y ciencia. Man coming back, hombre que regresó en la imagen y semejanza de Dios. For seven churches, para siete edades de la iglesia, the church grew up there. La iglesia creció a este punto. Now, ahora in the eternal churches, la edad eterna de las iglesias, time shall be no more. Tiempo no será más. He's taking us out of this. Está sacándonos de esto. Everything that is temporal, toda cosa que está temporal en everything nosotros, that come with the fall, toda cosa que viene por medio de la caída, esa saliendo con nosotros. Al final de la séptima edad, we see the same Jesus, ese mismo Jesús, come back in like manner, regresando a la misma we forma. Hear a message, hemos oído un mensaje that taught us que nos enseñó what we were in the beginning, que estuvimos en principio. A man that was made to die. Un hombre que no fue hecho para morir. A man that didn't, wasn't supposed to be sick. Un hombre no tuviera que ser enfermo. A man that didn't have to have fear. Un hombre que no tuviera que tener temor. A man that didn't have to come into old age. No tuviera que entrar en envejecimiento. Look what we're coming back. Observa to. Qué estamos regresando para look poseer. What the jubilee is for. Observa qué es el verdadero jubileo, amigos. Look what the release is. Observa qué es su soltar. Receive this tonight. Recíbalo esa noche. Receive it tonight. Recíbalo esa noche. Say, Lord, I make Señor, it mine. Estoy levantando I mis believe manos. It. Yo creo eso, I Señor. Hear estoy oyendo. It's your word. Y es su palabra. I accept yo acepto it. Eso. Father, we thank Padre, you tonight. Te damos gracias esta noche. For faith. Para la fe. Faith come by hearing. Viene para oír. And the word of God. La palabra de Dios. Being stimulated. Siendo estimulado. In the hearts of the los people. Corazones de la gente. Being mixed with faith. Siendo mezclado con la fe. And they begin to express the faith. Expresar su fe. Believing with the heart. Creyendo con su corazón. Confessing with the mouth. Confesando con su boca. You said they shall never be ashamed. For the Redeemer has come to Zion. You put our sins far away. Then we can stand in this hour without condemnation, being released. Then we can return, Father, back to our inheritance, back to our family. Soon we'll see them. The dead in Christ shall rise. And we who are alive and remain unto the coming of the Lord, this mortal will put on immortality, this corruption will put on corruption, we will be
up together with them con ellos, to meet you in the air. En aire, Señor. Oh God, oh, Señor. It's happening. Getting the rhythm en el ritmo of this great symphony, esta gran and may we live vivir in the reality, la realidad, the unfailing reality, las realidades infalibles of these promises. Make it real. Hágalo make real. It simple. Write it in every heart and mind. Cada mente, cada corazón. Grant it, Lord. Hacerlo, Señor. How we thank you tonight. Gracias esta noche. Lord, of these services. Estos cultos. And this great jubilee time. Es gran tiempo de jubileo. This 50th year. Año 50, Señor. Lord God. Oh, Señor. That we can understand. Podemos entender. Its significance. Su significancia. Its application. Su aplicación. To us. A nosotros. And how we're supposed to live. Tenemos que vivir, Señor. And operate. Y operar, Señor. In our God-given privileges. Nuestros privilegios dados por Dios. Grant it, Father. Concédelo, Padre. Bless the people. Bendiga a la gente. And keep it in their hearts. Y mantener eso en sus corazones. May you continue. Continúa, Señor. To build on these things. Para edificar en esas cosas. Over these days. Durante esos días. Lord God, when we come to the end. Cuando llegaremos al fin. All of us, Lord. Todos nosotros. All the redeemed, todos los redimidos, all the children, todos sus hijos, Señor, all those on the internet, todos que están en internet, who are believing, que está creyendo, participando, identificado. The Lord God will leave this place. Cuando saldremos de ese lugar, Señor, so different, Father. Tan diferente, Señor. The Lord God will never Señor, be the same again. Nunca seremos lo mismo, Señor. Grant it, we ask. Concédelo, Padre, for pedimos, the glory of God. Gloria de Dios. In the name, en nombre of Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Un tiempo glorioso preparado para nosotros. El entendimiento de la libertad que Dios ha traído para nosotros. No que Dios nos va a dar libertad, sino el entender de la libertad que Dios ya trajo para nosotros. Nuestra redención ha venido más cerca. Estamos comprendiendo mejor lo que Dios ha hecho para nosotros. Aleluya. 28 de febrero atrás fue lo que Dios prometió para nosotros. Hoy entendemos lo que Dios hizo desde allá para nosotros de aquí. La señal del Vaticano es para nosotros. No estamos fijándonos en esas cosas. No nos atemorizan. Podemos mirar allá atrás y ver lo que Dios ha hecho para nosotros. Esa es la señal que teníamos que ver. Para decir que nuestro Redentor había aparecido, que este es el día nuestro. Ellos también tienen su señal, sus eventos, pero eso no es para nosotros. Los poderes están levantando. Por un lado el diablo tenía a Faraón, por otro lado Dios tenía a Moisés. Por un lado Faraón tenía un pueblo que le seguía, por otro lado Dios tenía un pueblo que seguía a Moisés. Esos somos nosotros en esta hora. Gloria al Señor. La palabra llegando a ser, o la carne llegando a ser la palabra. Gloria al Señor. Cantemos un cántico para dar unas pequeñas notitas, ¿les parece? Febrero 28, un evento muy importante para nosotros. El Señor apareció. 28 de febrero atrás, el Señor aparecido. El Rey Teofánico apareció a nosotros. Él ha venido a nosotros. Apareció en su segunda venida. Él apareció. Podemos cantar algo que es real para nosotros. Cantamos de realidades. Podemos señalarlo. Febrero 28 de 1963. ¿Qué fue? Nuestro tiempo, nuestra señal, nuestro mensaje, la apertura de los sellos. Virtudes, virtudes.
juez supremo descendió. Y tú eres libre, justificado. Nunca pecaste. Estamos aquí hablando de acontecimientos que han bendecido nuestra alma, de cosas que están afectándonos con eternidad, sacándonos de cosas mortales, colocándonos en cosas inmortales. De eso hablamos. Gloria al Señor. Bendecidos por la palabra del Señor, más que bendecidos por el Señor. Aleluya. Solamente para darles un pequeño reporte, el servicio de mañana, la puerta estamos abriendo a las 10 de la mañana. Mañana es en la mañana el servicio y así sucesivamente todos los días que tendremos por delante. Así que el horario para el desayuno de 8 a 9 y media. Así que ayúdenos, colabore con nosotros para poder atender a todos, atendernos todos. Entonces a las 10 estaremos abriendo las puertas. Estaremos listos para abrir las puertas y colaboren con nosotros. ¿Parece? Descansemos bien. Tengamos esta expectativa. Dios preparó. No es que Dios va a hacer algo. Dios no puede hacer nada. Dios está esperando por un pueblo que va a hacer las cosas que Dios le encomendó para hacer. No es la promesa, no es si Él reconoce lo que es, lo que representa. No, la promesa es si ella reconoce lo que es, si reconoce lo que ella representa y que ella puede hacer las obras mayores. Ella será un ejército invencible y Satanás está impotente delante de ella. Esa es la promesa. No es lo que Dios hará, es lo que tú harás. Dios en nuestra carne. Gloria al Señor. Bien, entonces el espacio ha sido... Esto ha sobrepasado nuestra expectativa, hermano. Así que saludarse va a ser un poco difícil. Así que yo le invito a saludarse aquí, ponerse en pie mientras que la música suena, saludar al hermano que está atrás, a la izquierda. Luego ordenaremos la salida. Todos vamos a salir por este lado. Vamos a dar la vuelta para la otra puerta mientras que nos da tiempo para ubicar las mesas. Así que le pedimos un poquito de comprensión. Puestos en pie.
8:63, la hora del atardecer comienza a oscurecer. Gracias, la nube, la nube.
Thank you.